Hola a todos, gracias por estar aquí en este Día del Controlador de Plagas organizado por Ecosuministros. Mi nombre es Juan Yudico Errasti, director de esta empresa, y gracias por acompañarnos. Esto va a ser una gran experiencia para todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que tengan un gran evento y puedan aprender mucho. La intención es que el gremio se profesionalice, logre profesionalizar a toda esta industria y que podamos lograr sacar este país adelante. Esto es muy grato para nosotros. En esta ocasión vamos a tener invitados especiales desde Brasil con el tema termita subterránea y termita de madre seca. Vamos a tener a la doctora Edna Pereira, al doctor André Pereira y al doctor Stagi Guillerme. También vamos a tener un invitado especial desde Brasil con gran experiencia en el tema de control de termita de madre seca en instalaciones o en edificios históricos. Es Patricio Astamburga. Creo que es algo interesante que podemos ver otra faceta de este control de termitas de madera seca. Y también a un viejo amigo, el señor Rubén Lobo Romo, que mucha gente lo conoce, experto en termitas, pero más experto en manejo de costos en este tema, ¿no? Él es un experto en clarificarnos todos los costos que involucra el manejo y el control de termitas. Gracias por estar aquí, bienvenidos, que lo disfruten. Bienvenido una vez más a tu día, el Día del Controlador. Lamentamos que estas épocas se hayan vuelto difíciles y que no podamos estar más cerca. Extrañaremos verte, recibirte en el evento anual, poder estar de forma presencial y compartir la mesa juntos. Sin embargo, hemos planeado esto con mucho esfuerzo y dedicación, esperando que sea de tu agrado y que la pandemia no nos detenga para seguir aprendiendo juntos. Gracias por acompañarnos en años pasados y por hacerlo ahora. Bueno, y ya que estamos todos aquí, ¿empezamos? Gracias por su participación a nuestros compañeros Edna, André y Guillerme. Hasta Brasil. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí nos está llegando una pregunta. ¿Qué insecticidas recomiendan inyectar al suelo, Guillerme? Hola, Alejandra. Buenos días a todos desde Brasil, ¿no? Entonces, primero me gustaría agradecer a todos por su presencia, la invitación que nos hicieron, Ecosuministros y nuestros colegas en México. Bueno, en Brasil tenemos un insecticida que es Quimetuxan granulado y hacemos las aplicaciones directamente al suelo para tratamiento de termitas subterráneas, ¿no? Entonces hay un producto específico de Brasil, pero creo que en los otros países como México, como Chile, como Ecuador, Perú, tienen productos sinergia con registro para control de termitas subterráneas también, ¿no? Pero en Brasil específicamente tenemos un Quimetuxan en granulado. Sí, aquí en México tenemos el Optigar Flex, también hemos realizado ya algunas pruebas en Jalisco, ya tienen más de 5 años esas pruebas y hasta la fecha no hemos tenido ninguna reclamación por reinfestación de termita. A lo largo de la plática, tanto Patricio nos va a platicar mucho de sus experiencias y Rubén a través de los costeos. ¿Algún comentario, Tere? Precisamente en cuanto a soluciones Syngenta, no solamente para el control de termita subterránea, también para el control de madera seca y otras plagas que también son xilófagas o incluso aquellas que sin ser xilófagas, es decir, que no comen madera, pero que dañan la madera, también tenemos un portafolio amplio de soluciones Syngenta que en un momento más les platicaremos sobre algunos detalles importantes. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿cuánto tiempo de residualidad da el termiticida con un 90% de humedad en el ambiente? Esto pues puede ser muy variable. Ahí Guillerme tiene más sí, experiencia. Esta es una buena pregunta, Alejandra. Pero en Brasil no hay la exigencia para hacernos pruebas de efecto residual en el suelo. Entonces, solo utilizamos, pero tenemos controladores de pragas urbanas que utilizan nuestro producto y relatan un buen control
como un año, dos años después de la aplicación sin reinfestaciones. No hay reinfestaciones en este periodo, pero la agencia reguladora de Brasil para registros de productos no nos piden una prueba de efecto residual al suelo, ¿no? Entonces, y la ventaja que tenemos es que tenemos de vecinos a los amigos de Syngenta de Estados Unidos, ¿verdad? A nuestros compañeros de Estados Unidos, donde sí es obligatorio presentar estudios de residualidad en suelos. Entonces, Optigar Flex es una formulación que ha sido evaluada incluso por investigadores de la fama de Ted Granovsky. Yo recuerdo que incluso Ted Granovsky también realizó un estudio en Brasil con Coptotermes gestroi, con residualidad de 5 años. Más los estudios que tenemos también documentados en algunas partes de Estados Unidos o en Hawái, que ahí hay Coptotermes formosanus, también con largas residualidades mayores a 3 años, ¿no? Sí, sí, y creo que ustedes en México tienen el mismo producto de Estados Unidos, ¿no? Que no es Optigar de LT de Brasil, pero Optigar Flex y otros productos. Optigar Flex, exactamente. Sí, sí. Son productos equivale distintos. Equivale bastante, ¿no?, al Optigar LT, equivale bastante, puesto que la concentración del tiametoxan es muy similar. Sí. Así es. Sí, nos pregunta nuevamente sobre el nombre del producto que se utilizó en Jalisco. Y el compuesto activo fue Optigar Flex, tiametoxan en dosis altas. Bueno, y ahí estamos contentos. Bueno, dosis alta de acuerdo a la etiqueta. A la etiqueta, sí, así es. A lo marcado en la etiqueta. Así es. Bueno, también ahí nos hacían nuevamente una pregunta sobre la garantía. Esto puede ser muy relativo porque a veces tenemos productos que pueden tener una alta residualidad dependiendo del tipo de suelo. Muchas veces, si no realizamos bien nuestro trabajo, nuestra aplicación, podemos estar dando una garantía y si esta garantía no se cumple porque se hizo un mal tratamiento, pues van a estar adjudicando el mal tratamiento a un producto. Entonces, este tipo de pregunta, Ale, es interesante, ¿no? Uh-huh. Porque hay que recordar que la legislación en México ni siquiera prevé hacer evaluación para los registros urbanos locales. Entonces, hay muchos termiticidas en el mercado que de manera mercadológica prometen una garantía cuando ni siquiera fueron evaluados porque solo se producen en México y solo se venden en México. En cambio, en Estados Unidos, donde existe todo un protocolo con las autoridades, donde hay una supervisión al momento de la aplicación, allí las aseguradoras y las empresas de control de plagas, junto con el gobierno, por supuesto que pueden articular garantías, ¿no? Entonces, nosotros garantizamos la calidad invariable de nuestros productos. De hecho, esa garantía está en cada uno de nuestros productos en el etiquetado. Pero además, pues hay que ver las variables que comentas, Ale. O sea, cómo es que lo están aplicando, con qué equipo de aplicación, a qué dosis. Y no hay una supervisión del gobierno mexicano para ver que los técnicos lo apliquen correctamente. Entonces, eso complica un poco el punto, ¿no? A ver si hay alguna otra pregunta, Ale. Sí, nos preguntan sobre la profundidad y el diámetro de los orificios. ¿Para tratamiento de termitas subterráneas? Sí, así es. Sí, en Brasil hacemos una profundidad de algo como 50 centímetros, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta, Alejandra? La profundidad, La profundidad y diámetro. El diámetro es muy pequeño, ¿no? Algo como menos de 5 centímetros, ¿no? Entonces, es pequeño. ¿Cómo ustedes pudieron tener las imágenes en el video que pasamos, ¿no? Son orificios. Buracos, furos muy, muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Orificios muy pequeños, ¿no? Así es. Bueno, aquí hay una intervención muy interesante. Dice, tengo un problema en termitas de mi casa. Se refiere básicamente a termitas de madera seca. Ahorita no le voy a contestar ni le vamos a contestar esa pregunta porque precisamente nuestro ponente, Patricio Astaburaga, tiene mucha experiencia y seguramente algunos de los tips que él pueda emitir va a servir mucho para hacer este tipo de tratamientos.
Sí. Dice, yo creo que tomamos el vuelo y nos vamos directamente hasta... hasta Chile. Así es. Okay. Así es. Con Patricio. Tomemos un vuelo a Chile. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Guilherme. Nuestros agradecimientos a vos, Guilherme. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, ya. Bueno, nuestra empresa se llama Sin Plaga, ¿no es cierto? Y parte el año 1986 en la ciudad de Temuco, en Chile. Temuco es una ciudad que está a 700 kilómetros hacia el sur de la capital de Chile, que es Santiago, y nosotros estamos en una zona fuertemente agrícola, forestal, y con participación en el negocio también de la acuicultura. Aquí se producen los peces cuando son chiquititos, digamos, y de ahí van al mar a su proceso. Y en esta realidad, digamos, nosotros formamos esta empresa el año 86, la verdad que partí prácticamente solo, tenía un auto y yo era el único empleado, y nos fuimos involucrando en el tema de control de plagas, que no era un tema muy incipiente, y con el paso del tiempo de a poco empezó a crecer. Nosotros entramos en la parte agrícola, básicamente, y desarrollamos agrícola y la parte vivienda, ya, porque tenemos aquí en la zona varios lagos y zonas lacustres donde hay muchas segundas viviendas, digamos, todo el tema de las vacaciones. Entonces, desarrollamos el negocio con los agricultores y en las casas de segunda vivienda. Y fuimos formando nuestra empresa, ¿no es cierto?, en la cual se genera el tema de plagas generales, insectos xilófagos, desinfección con ozono para el tema acuícola, monitoreo de grano almacenado y, ¿no es cierto?, y control de plaga de grano almacenado por el tema agrícola, que es muy fuerte la producción de grano acá en la zona de nosotros. Y el año, bueno, aquí un poco algunas imágenes de los servicios que damos en el tema de inyección de grano, ¿cierto?, en grano, en lo que es monitoreo, digamos, que es parte importante de nuestra oficina, el tema de desinfección de camiones que transportan peces, de piscicultura, y el tema patrimonial, donde nos fuimos desarrollando. Y el tema patrimonial parte el año 2004 en la isla de Chiloé, que es una isla que tiene una condición muy especial, que fue trabajada por los jesuitas, digamos, en todo lo que fue la colonización, con un sistema de misiones circulares, donde ellos viajaban por las islas y iban formando a los fiscales que siguieron haciendo cargo de estas comunidades. Y en cada comunidad se fueron construyendo iglesias. Y se llegó a tener más de 150 iglesias de madera, digamos, para poder, ¿no es cierto?, impartir la religión católica en esa zona. Y a esta altura quedan más o menos 70 iglesias que están vivas, las demás se fueron quemando con el tiempo. Y la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé toma el control, digamos, de la restauración de esta iglesia y nos invita a participar el año 2004 en este proyecto. Nosotros teníamos, fuera de la empresa de control de plagas, teníamos una distribuidora que vendía los productos como el Siladecor, que era un preservante de madera, y empezamos a trabajar con ello en la preservación de las maderas de la iglesia. Y el Consejo Monumento en ese minuto empieza a cuestionar el nivel de intervención que tenía la iglesia. Y el director ejecutivo nos pide que empecemos a desarrollar informes de patología, informes, ¿no es cierto?, donde nosotros pudiéramos evidenciar cuál era la problemática que tenía la iglesia y cuál era la condición que favorecía esta problemática, ¿no es cierto?, para poder definir claramente cuáles iban a ser los niveles de intervención en los procesos de restauración. Y ahí partimos nosotros con los informes de patología, que es lo que nos introduce y nos coloca, digamos, en el tema del patrimonio. Toda esta iglesia, nosotros eran 16 las que son patrimonio de la humanidad, y la por la UNESCO, fue nuestro punto de partida, lo que nos da una muy buena vitrina, ¿no es cierto?, y nos permite mostrar nuestro trabajo en esta iglesia que les estoy mostrando, que son, bueno, de una encuentro maravillosa. Creo que hay todo un estilo arquitectónico
y el tema del manejo de la madera y la tejuela de forma notable, digamos, por los artesanos de esta isla. Es una isla grande, una isla que tiene prácticamente casi 200 kilómetros de largo, ya, por unos 60, 70 kilómetros de ancho. Y se desarrolla todo esto, digamos, de la evangelización por los jesuitas, ¿no es cierto?, que después la retoman los franciscanos y empiezan a construir, digamos, todas estas iglesias que hasta el minuto están vivas y son parte, digamos, del patrimonio que tenemos acá en el sur, en madera. Bueno, y nuestro trabajo era poder identificar, ¿no es cierto?, la problemática muy detalladamente, ¿no es cierto?, y cuál era la causa raíz de los problemas. Para lo cual, ¿no es cierto?, empezamos a aplicar tecnología, cámaras termográficas, sistema de videoscopio y poder llegar a la raíz del problema, dónde estaban ubicados, ¿no es cierto?, y por qué estaban ahí. Y el por qué estaban ahí, digamos, había que verlo en las condiciones medioambientales, para lo cual generamos un sistema de mediciones con Data Logger, donde podíamos ver las curvas de temperatura y humedad, ¿no es cierto?, que estaban en la estructura, y eso fue calzando rápidamente, digamos, con los niveles de ataque que había en los distintos sectores. Normalmente las zonas más húmedas, ¿no es cierto?, que tenían una condición distinta a la otra, era donde estos insectos se empezaban, ¿no es cierto?, a concentrar y a producir un daño mucho más fuerte dentro de la estructura. Básicamente, la problemática que nos enfrentamos acá era Anobium punctatum, coleóptero, ¿no es cierto?, un ciclo de 3-4 años en estado larvario, que atacaba las maderas, ¿no es cierto?, pero no todas las maderas. Atacaba algunos tipos de madera. Estas iglesias fueron construidas con el corazón de la gente, tanto en el trabajo como en el... ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno. Sí, por favor, nuevamente está por ahí un micrófono abierto. Por favor, solicitamos que lo cierre. Bueno, continúo. Tanto en el trabajo, digamos que eran trabajos comunitarios, ahí se usa mucho el tema de la minga, donde se juntaban las comunidades a trabajar, ¿no es cierto?, y se les pagaba con comida, pero no con dinero. Y la gente donaba lo que tenía para su iglesia, y en este donar lo que tenía, nos encontramos con una cantidad de tipos de madera distinta dentro de la estructura, ¿no es cierto?, donde también veíamos claramente que los insectos preferirían una madera versus la otra. Entonces, la condición de la materialidad o el tipo de materialidad también era muy importante en el nivel de ataque y daño que habían dentro de la estructura. Bueno, se empezó a hacer un levantamiento general de las condiciones de humedad, que es lo que nos... es una zona muy húmeda, digamos, y que es lo que inicialmente abre la puerta al ingreso de hongo de pudrición y estos coleópteros que necesitan condiciones de humedad ambiental más o menos elevada, ¿no es cierto?, para un desarrollo, un óptimo desarrollo, digamos, de su especie. Y todo eso lo fuimos registrando, ¿no es cierto?, para poder entregar informes que tengan un valor científico, ¿no es cierto?, importante y poder definir la estrategia con una base sólida, no porque a uno le tincaba. Entonces, bueno, se definieron cuáles eran las especies. Chile ya tiene, digamos, una clasificación de las especies maderera más conocida o más utilizada acá en nuestro país, donde tiene una categoría, ¿no es cierto?, de durabilidad ya más o menos establecida, y nos fuimos encontrando, digamos, que habían muchas realidades. Las iglesias que tenían, por ejemplo, más roble, tenían menos ataque, pero las que estaban con tepa tenían un ataque muy severo, ¿no es cierto?, en donde se encontraban estas especies, y eso nos fue dando luces, digamos, que podíamos lograr también un concepto de control por diseño, digamos, en la medida que cuando se restaurara, digamos, se usaran especies madereras con condiciones naturales superiores, íbamos a tener una mejor vida útil de la estructura. Entonces empezamos a avanzar, ¿no es cierto?, y empezamos a juntar la información que teníamos, a juntar, ¿no es cierto?, los ciclos de los anobios, ¿no es cierto?, versus la temperatura y la humedad, en su velocidad, ¿no es cierto?, de desarrollo, y esto nos fue dando indicios, digamos, que también necesitábamos manejar ciertas condiciones. Hay una condición ambiental general de esa zona que es de una humedad muy alta, que no la podíamos manejar, pero sí podíamos mejorar las ventilaciones dentro de los entretechos y en las áreas donde estos insectos estaban anidando, que normalmente eran los entretechos de la nave central y las naves laterales. Entonces,
también el diseño de la estructura o una pequeña modificación del diseño también nos impactaba en forma positiva, ¿no es cierto?, en controlar, ¿no es cierto?, o en mitigar o hacer que el ciclo se alargara y no sean ciclos tan cortos. Y eso nos fue llevando, digamos, a ver toda esta problemática un poco más global y no quedarnos centralizados o solamente mirando al insecto como tal, sino que la condición general del entorno y de la estructura. Entonces, el concepto se amplió un poco más al biodeterioro, ¿no es cierto?, donde los insectos xilófagos, las palomas, los murciélagos, los roedores, los hongos xilófagos y las plantas pasaban a ser, ¿no es cierto?, elementos que nos dañaban o nos producían un problema de salubridad dentro de la estructura, ¿ya? Y empezamos a manejar nuestro informe, ¿no es cierto?, llevándolo a un concepto un poquito más amplio, que nos permitía también trabajar no solamente en estructuras que fueran de madera, sino que también en estructuras, en el caso de las plantas, por ejemplo, de concreto, de ladrillo, que sí teníamos un deterioro biológico, digamos, importante porque crecían, digamos, estas especies sobre la estructura. Pero seguimos avanzando y nos dimos cuenta que el eje, digamos, del estudio, al final, eran las personas, éramos nosotros, los seres humanos, que íbamos a habitar, ¿no es cierto?, este edificio, y lo necesitábamos una condición un poco más amplia. Y ahí empezamos a juntar todo lo que eran agentes estructurales, agentes bióticos, agentes abióticos, ¿no es cierto? Y toda esta condición ambiental, estructural, ¿no es cierto?, y de entorno, nos llevó a un concepto que era un poquito más, que daba un paso más arriba, que era, ¿no es cierto?, la habitabilidad. Y ahí nos faltaba un poco un elemento que era medir, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales, para lo cual incorporamos estos equipos donde medimos, ¿no es cierto?, el formaldehído y los gases orgánicos junto con el material particulado, que nos daba, digamos, una condición de habitabilidad un poco más completa. Entonces, hoy día estamos trabajando en nuestros informes con un cierre en el concepto de habitabilidad. Es decir, la habitabilidad referida al ámbito de la arquitectura se concentra en asegurar condiciones mínimas de seguridad, salubridad y confort en una estructura para su utilización de las personas. Es decir, el foco no solamente en la estructura, sino que nosotros como usuarios de la estructura. Entonces, la habitabilidad, mirada desde el punto de vista de las patologías, la clasificamos según los agentes bióticos y abióticos que afectan o estén presentes en la estructura. Entonces dijimos, ok, seguridad lo tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, a todos los daños que tengamos hacia la estructura de nuestro edificio, ¿no es cierto?, todo lo que son agentes xilófagos, insectos o hongos, ¿no es cierto?, o deterioros medioambientales por el sol, el agua o sales que deterioren la estructura, ¿no es cierto?, y nos provocan un problema de seguridad. La salubridad la llevamos, ¿no es cierto?, a lo que ya habíamos visto, que era, ¿no es cierto?, la presencia de palomas, de murciélagos, de roedores, ¿no es cierto?, que son agentes que no solamente por el hecho de ellos estar ahí producen problemas, sino que todo lo que ellos producen, ¿no es cierto?, su excremento, están generando condiciones de insalubridad muy importantes que estaban afectando, ¿no es cierto?, la habitabilidad del edificio. Y el tema antrópico, ¿no es cierto?, lo que generamos los humanos, las basuras, desechos, que también, ¿no es cierto?, lo teníamos que ver y se evaluaba en nuestro informe. Y el tema ambiental, llevado, ¿no es cierto?, a la contaminación atmosférica, es decir, qué es lo que estábamos respirando dentro de la estructura. Y eso ya lo estamos midiendo con estos últimos equipos. Y por último, llegamos al tema del confort, que el confort tiene dos elementos, uno intangible y uno tangible. El intangible como condiciones ambientales, que son temperatura, humedad, luz y ruido. Y el diseño, que vendría a ser el tangible, donde tenemos la ventilación y los drenajes y la condición de estructura, ¿no es cierto?, que nos permite desarrollarnos o que tenga funcionalidad la estructura. Y en esto lo que estamos trabajando hoy día, ¿no es cierto?, se están generando los índices, porque cada uno tiene que tener un índice distinto al otro para poder llegar a una tabla y darle un valor que sea real, ¿no es cierto?, de acuerdo al uso que se le va a dar a cada una de las estructuras. Entonces, hay una evolución en todo lo que son los diagnósticos patológicos. Primero identificar la especie, cuál es el agente de deterioro, después el entorno, los riesgos, ¿no es cierto?, y los elementos que nos ayudan, ¿no es cierto?, a mitigar el problema, y después cómo enfocamos todo este trabajo de mitigación, ¿no es cierto?, al ser humano como un elemento central que tiene que vivir en la estructura o usarla esporádicamente o permanentemente. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día en los diagnósticos de patología en estructuras patrimoniales que nosotros hemos desarrollado. Y
Nuestro informe define, como les decía, los agentes bióticos y abióticos, los sectores, ¿no es cierto?, donde están alojados estos, la magnitud del problema dentro de la estructura, definimos las condiciones medioambientales, ¿no es cierto?, que favorecen su desarrollo en esta, definimos las condiciones de la estructura, o estructurales, digamos, qué tipos de madera, ¿no es cierto?, cómo están emplazadas, problemas que tenga la estructura en sí, digamos, goteras, condensaciones y cosas que estén afectando, los tipos de madera que están presentes, ¿no es cierto? Y eso lo cerramos en un concepto de habitabilidad que nos engloba, digamos, al 100% todo lo que estamos viendo. Y de ahí se genera un plan de contención, ¿no es cierto?, cómo contenemos el problema hoy día, y un plan de prevención, ¿no es cierto?, para que esto, es decir, no estemos aplicando químicos todos los años, sino que sea un manejo que englobe mucho más elementos y nos permita, digamos, que los químicos no sean el eje central de la estrategia, digamos, sean las medidas correctivas que tenemos que aplicar en su minuto, pero el eje central tiene que estar basado en la génesis, en las condiciones primarias, ¿no es cierto?, para que estos agentes de peligro se establezcan. Así que ese fue como una visión global y es lo que estamos hoy día trabajando para que no vayamos solamente a matar el insecto, sino que vamos a mirar con otros ojos y a ver un poco más amplio la problemática. Y de ahí, bueno, generamos nuestro informe. A mí me gusta mucho la fotografía y el diseño, así que trabajamos unas carátulas muy bonitas y todo un trabajo de fotografía bien extenso. Digamos. Trabajamos con diseñadores y hoy día tenemos un fotógrafo anexo que nos apoya en este trabajo. Así que eso es un poco, digamos, cómo llegamos y cómo nos desarrollamos o nos involucramos en el tema, ¿no es cierto?, de los agentes de deterioro o los insectos xilófagos en estructuras de madera, en estructuras patrimoniales. Un poco la génesis de lo que vamos a ver ahora futuro. Bueno, y de ahí nace un protocolo de intervención que lo trabajamos con Syngenta aquí en Chile con Rafael Alonso, ¿no es cierto?, y generamos este protocolo en el cual, bueno, nos acreditamos evidentemente porque fuimos parte de la génesis del protocolo donde se ordena y se establece, digamos, la metodología para poder diagnosticar y inspeccionar de forma correcta, digamos, estos edificios. Y ahí nos aparece nuestra certificación de Food Protection de Syngenta. Bueno, ahora vamos a ver tres casos distintos, digamos. Vamos a ver la iglesia de Castro, puesto que es la isla de Chiloé, una intervención que hicimos el año 2016, ¿no es cierto?, para el control de Anobium. Es interesante verlo, digamos, por cómo trabajamos. En toda esta estrategia de control se trabajó con Optigar y Demontese. Optigar, ¿cierto?, ya lo escucharon, que es un producto que tiene una muy buena acción para agentes xilófagos en general. A nosotros nos han dado muy bien en coleóptero y termita de madera húmeda y termita de madera seca. Después vamos a ver lo mismo en el Palacio de Alhambra de Santiago, que es una réplica del Palacio de Alhambra de España. Igual control de termita subterránea, con distintas estrategias, digamos, para poder contener el problema. Y después nos vamos a ir al norte de Chile, al Teatro Municipal de Iquique, ¿no es cierto?, a revisar una estrategia de control de termita de madera seca. Básicamente los tres edificios son sitios patrimoniales. El primero es Patrimonio de la Humanidad y los otros dos son Patrimonio Nacional. Bueno, partimos del trabajo en la iglesia de Chiloé. Fue un trabajo arduo, es una iglesia muy grande. Tuvimos que trabajar muy fuerte con el tema de los andamios y la seguridad del personal, que era un tema, digamos. Aquí hay una fotografía de Anobium Punctatum, que era nuestro enemigo local en ese minuto, y de ahí decidimos trabajar una estrategia con Optigar mezclado con una espuma, ¿no es cierto?, para trabajar en todo lo que son las áreas con espacio de pared, digamos, que tengan oquedades significativas y que no teníamos otra opción de poder intervenir. Y trabajamos con Demontese, ¿no es cierto?, una cipermetrina al 25%, que la mezclamos con un producto que se llama Siladecor, que es un impregnante de madera, que nos permite, digamos, anclar de forma mucho más permanente, ¿no es cierto?, fijar el producto a las maderas,
el producto que ya trae un insecticida también, y trae un fungicida, que ya lo habíamos probado otras veces y andaba muy bien, y lo potenciamos, lo hicimos una sinergia con Demon, que hasta el minuto andaba muy bien. Entonces fuimos definiendo un poco cómo íbamos a trabajar, el celador, ¿no es cierto?, el entretecho y torre, no teníamos acceso directo a las maderas, y todo lo que era optigar, ¿no es cierto?, en paredes perimetrales y naves centrales, paredes que no se podían abrir, y fuimos definiendo las áreas, ¿no es cierto?, con, y la forma que íbamos a ir trabajando en cada sector. Entonces, en un plano definimos, digamos, claramente, porque esto tiene que ir registrado, son edificios que son patrimonio de la humanidad, se fue registrando, digamos, la metodología de trabajo, digamos, que se iba a ocupar en cada uno de los niveles de la estructura. Y eso va quedando en un informe final que se presenta en el Consejo Monumento, que es el ente que aquí en Chile controla todas las intervenciones en edificios patrimoniales. Entonces, como les decía, se fue definiendo aquí en verde podemos ver la estrategia para optimizar con espuma, que era inyectarlo dentro de los pilares y todas las paredes perimetrales que evidentemente no se podían abrir. Y aquí tenemos una fotografía de lo que ocurría en los entretechos de la iglesia. Teníamos dos problemas, bueno, el ataque de Anobium, evidentemente, que es muy evidente, pero teníamos otro problema que era muy complejo, que el nivel de suciedad, ¿no es cierto?, que tienen estas estructuras, que llevan 100 años sin que nadie haya pasado una aspiradora o haya limpiado los entretechos. Entonces había que generar, ¿no es cierto?, tuvo una suerte de limpieza para poder, ¿no es cierto?, dejar en condiciones las estructuras para poder tratarlas. No así en la parte interior de la iglesia, teníamos una condición que nos permitía trabajar en forma directa. Esta es la base de un pilar, podemos ver un poco el ataque, digamos, como se está viendo. Y se definió, ¿no es cierto?, trabajar esas zonas directamente con el impregnante. Bueno, antes de instalar todos los equipos, tuvimos que meternos bajo la estructura del edificio, ¿no es cierto?, para poder consolidar los pisos. Los andamios, aquí aplicamos como 5 o 6 toneladas en un diámetro muy pequeño, digamos, de superficie donde se paraba, así que tuvimos que hacer refuerzos bajo el piso para que este no colapsara con el peso del andamiaje, hacer un trabajo de limpieza bien completo, digamos, en todo lo que es el entretecho, porque si no, no podíamos aplicar los productos, proteger todo lo que se le iba a aplicar producto en forma directa, ¿no es cierto?, que tenía pintura o elementos que se podían manchar o dañar, digamos, con el trabajo, así que se hace un trabajo de protección de todas esas áreas. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una fotografía impresionante de todo el andamiaje que tuvimos que colocar para poder acceder al ábside de la iglesia y poder llegar a todas las áreas. El nivel de seguridad era un tema muy importante, digamos, que tuvimos que manejar. De hecho, contamos con prevencionistas de riesgo, tuvimos que traer un arquitecto que revisara la consolidación que se hizo en los pisos para ver que aguantara, digamos, el peso que le estábamos colocando encima. Ahí ustedes pueden ver la partida, que era la parte más alta, digamos, que nos complicaba bastante. Y toda la estructura de la iglesia estaba al descubierto, le habían aplicado unos productos que no generaban una película, así que lo que aplicamos permitía un anclaje relativamente bueno. Lo que sí que la especie maderera que está presente ahí era tepa, que es una de las que tiene menor resistencia, entonces el ataque fue muy fuerte o era muy fuerte en esta especie porque me encantaba, una especie que era fácil de comérsela y los insectos se desarrollaron muy bien ahí. Y hay varias fotografías donde podemos ver el trabajo de limpieza, ¿no es cierto?, y de protección que fuimos ejecutando. Y de ahí la aplicación, ¿no es cierto?, en la parte alta, que era donde más nos complicaba, y de ahí tuvimos que trabajar con unos compresores para poder generar las presiones que necesitábamos para que el producto llegara, digamos, y poder hacer la impregnación que nosotros pretendíamos. En todo lo que era a nivel de este techo se hizo la limpieza y de ahí se hizo una matriz de perforación, que para este caso me parece que fueron 30 centímetros, ¿no es cierto?, hasta el 50% de la pieza, y posterior a eso una inyección, ¿no es cierto?, en todas esas áreas para generar todos estos bulbos de insecticida, ¿no es cierto?, que nosotros calculamos y lo que nos
los laboratorios nos aseguraron que teníamos 5 años de efecto residual dentro de la madera con estos productos. Así que empezamos a trabajar, fue un trabajo de varios meses, muy arduo. También en ese minuto nos estaban llegando estos equipos, los EcoWood, que también hicimos unas pruebas ahí en la iglesia, es decir, es un trabajo con microondas, donde levantamos la temperatura sobre 60 grados a la pieza de madera y con eso controlábamos el estado larvario de los anomios. Pero eso fueron básicamente pruebas que hicimos en esa estructura, porque la verdad que si no todavía estaríamos aplicando la microonda, era demasiado grande. Así que aquí hay una panorámica de la iglesia, es una iglesia maravillosa, en madera, construida en 1900, a principios de 1900, 1908, por ahí. Y la verdad que es impresionante. Y bueno, ahí al término con la gente de la iglesia, los curas, los padres, los párrocos y parte del equipo que trabajó en el trabajo. Eso fue lo que hicimos para control de anovium. Estamos hablando de un trabajo que lo hemos monitoreado ya 5 años, y bueno, siempre que en zona hemos tenido algunos rebrotes en la parte de los entretechos donde nos costó llegar. Ahí había sectores muy complejos y ahí hemos tenido que hacer algunas rehabilitaciones y en unos sectores de los techos que no en ese minuto no se pudieron levantar, porque tuvimos que levantar las cubiertas de los techos en ciertas áreas para poder acceder porque no había acceso a todo el entretecho. Pero fue básicamente por un problema de accesibilidad. Eso es lo que les quería mostrar de la iglesia de Castro. Creo que es entretenido poder ver, digamos, trabajos de esa magnitud y cómo fuimos generando las soluciones. Ahora vamos a entrar a lo que es el Palacio de la Alhambra. Esto es una réplica del Palacio de la Alhambra de España, que un señor Donoso se hizo millonario con el tema del salitre en el norte de Chile del siglo pasado. Y él le encanta el Palacio de la Alhambra y contrata a un arquitecto que lo manda 2 años, ¿no es cierto?, a España para que haga una síntesis, ¿no es cierto?, le haga una réplica pero ajustada a su casa, una construcción de 1.600 metros cuadrados, ¿no es cierto?, y este arquitecto hace una de las mejores síntesis del Palacio de la Alhambra y se trae a carpinteros y artesanos españoles y está durante 2 años construyendo este palacio que queda en el centro de la ciudad de Santiago, ¿ya?, que es un monumento nacional, donde hay una sociedad de bellas artes que está funcionando ahí, y que, bueno, nos pide, nos ganamos una licitación con el Consejo Monumento, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico y un control de agente xilófago, digamos, que había mucha evidencia de mucho daño, aparentemente o eventualmente por termita. Y ahí Syngenta nos apoya, digamos, y trabajamos en conjunto. Rafael Alonso, digamos, de Chile, fue muy importante, digamos, en facilitarnos todo el apoyo de la compañía. De hecho, ahí están los logos en los pendones que nos obligan a colocar cuando se hace un trabajo en un bien patrimonial acá en Chile. Y bueno, el edificio tiene cosas muy bonitas, que vale la pena, digamos, hacer un pequeño recorrido. Es una síntesis muy linda, muy buena de lo que hay en España. Entonces, esto es para el deleite. Esto es la fachada, digamos, de la calle. Y bueno, empezamos a revisar el edificio y empezamos a encontrarnos, digamos, que nuestras amigas estaban apareciendo por todos lados, ¿cierto? Y encontramos que el daño era muy significativo en ciertas áreas, ¿no es cierto? Encontramos con situaciones bien especiales, ¿ya? De constructibilidad, digamos, donde en esa época se construía sobre una base de ripio, tablones de madera, y sobre esos tablones iba el parqué o el piso de terminación, ¿no es cierto? Entonces nos encontrábamos con una separación de la tierra muy precaria, así con madera directamente sobre la tierra, y que empieza a generar una condición que es muy impresionante, porque la verdad que el nivel de daño es muy impresionante. También vimos algo de, habían algunas evidencias de coleópteros, pero básicamente el problema fundamental que estaba en todas las áreas, ¿no es cierto?, era Platypleurithecnia flavipe, ¿no es cierto?, termita subterránea, que estaba saliendo por las distintas áreas del edificio,
pero no en todo el edificio. Habían concentraciones de ataque que también había que investigarla y ver qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces, empezamos nuevamente, ¿no es cierto?, a hacer nuestra inspección y a revisar las distintas áreas ocupando los elementos que teníamos, estos data loggers. Un segundo, voy a apagar el equipo. Y empezamos a medir las condiciones, ¿no es cierto?, nuevamente de humedad, y humedad de temperatura ambiental y las humedades que teníamos en las maderas. Y nos encontramos con sorpresas tremendas, digamos, con humedades del 99.4%, ¿no es cierto?, 23.9%, y todo empezó a concordar que las zonas, digamos, que teníamos las humedades más fuertes o más altas eran las zonas de mayor ataque. Entonces estaba totalmente correlacionado, ¿no es cierto?, que la termita no estaba atacando todo el edificio directamente, sino que se estaba enfocando en las áreas donde había más humedad. Esas eran las áreas que las termitas estaban utilizando, ¿no es cierto?, con mayor predilección por el ataque. Hicimos un levantamiento termográfico. La termografía también nos permite ver, ¿no es cierto?, las zonas húmedas para poder ir definiendo. Tuvimos ahí el apoyo de Renato Ripa, un entomólogo muy connotado acá en Chile y creo que fuera también. Y fuimos revisando y generando, ¿no es cierto?, una suerte de mapeo general del edificio antes de definir la estrategia y ver cuáles eran los lugares, ¿no es cierto?, que tenían mayor incidencia de ataque y por qué también, por qué estaban las humedades presentes, ¿no es cierto?, en esas áreas. Y se fue generando por planta, digamos, un mapeo con un registro, ¿no es cierto?, de todo lo que íbamos encontrando para poder definir después cuál iba a ser la estrategia o la mejor estrategia, digamos. Entonces, y que esto igual iba al Consejo de Monumentos, digamos, había que presentar un documento, digamos, que evidenciara en forma muy clara y precisa, digamos, dónde estaban los daños y el nivel de daño que presentaba el edificio. Y eso lo logramos con esta forma. Ahí se definieron cuáles eran las zonas de riesgo, ¿no es cierto?, clasificación de riesgo 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de humedad que fuimos encontrando, ¿no es cierto?, y se fueron definiendo las áreas con mayor incidencia. Y de ahí se genera, ¿no es cierto?, el informe de patología y un plan de contención, ¿no es cierto?, y un plan de acción para el tema de solucionar el problema hoy día. Y de ahí pasamos, ¿no es cierto?, a definir cuál iba a ser nuestra estrategia de control. Y la estrategia de control la definimos, digamos, que teníamos que tener áreas de protección y zonas de control. Entonces, ¿cuál fue nuestro raciocinio, digamos? Es decir, todas las zonas de control tenían que estar, ¿no es cierto?, ligadas a las zonas de humedad donde evidentemente estaba la actividad más grande, ¿no es cierto?, donde vimos que la concentración de ataque era más fuerte, donde había más actividad, las colonias eran mucho más activas. Y todo el resto tenía que ser una zona de protección o de exclusión. Porque este edificio estaba pegado a muchos otros edificios, ya habíamos revisado algunos en la manzana colindante y también tenía ataque muy fuerte de termita subterránea, entonces dijimos, tenemos que aislarnos un poco, ¿no es cierto?, del entorno por repelencia y generar, ¿no es cierto?, un control de las colonias que están activas dentro del perímetro que nos atañe a nosotros, ¿ya? Eso como estrategia de control. Y adicional a eso teníamos que generar también una estrategia de protección, ¿no es cierto?, a las estructuras de madera que hoy día no estaban atacadas, pero que posiblemente podían tener a futuro, digamos, un ataque. Entonces, bueno, trabajamos nuevamente con Devontae como insecticida, ¿no es cierto?, y Nitroide, Optigar como neonicotinoide, ¿no es cierto?, como un producto que tiene efecto dominó, que eso es muy importante, digamos, que no mata las termitas en forma inmediata, sino que permite que ellas se traspasen el producto, ¿no es cierto?, y vaya ingresando el producto al termitero sin que todas tengan contacto con él. Y Silamón, que en este caso es lo mismo que Siladecor, pero era el producto que en ese minuto estaba disponible. Después salió al mercado y quedó solamente Siladecor, pero estructuralmente era el mismo producto. Y decidimos hacer, aquí partimos haciendo la misma mezcla, digamos, de Montesé con Silamón. Lo mismo, cada zona, digamos, tenía una realidad distinta y había que definir cuál iba a ser la estrategia que se iba a aplicar en cada una de las habitaciones o de las zonas, ¿no es cierto?, y cómo íbamos a aplicar el producto, en qué dosis, ¿no es cierto?, y de qué forma se iba, ¿no es cierto?,
aplicar. En este caso, los azules, ¿no es cierto?, era de Montesé aplicado en solución con agua al 2%, en barrera perimetral, perforación en el suelo cada 40 centímetros. Y así cada una de las formas de aplicación fue quedando registrada, ¿no es cierto?, en cada una de las plantas en que se fue aplicando. Y así fue con cada uno de los productos, ¿no es cierto?, definiendo la metodología y la forma en que se estaban aplicando los productos. Silamón, como ya les decía, es el homólogo al Siladecor. Igual generamos una mezcla con Demontese, ¿no es cierto?, y hicimos generamos una matriz de perforación, digamos, en las áreas donde había más actividad, ¿no es cierto?, para poder dejar un efecto residual en ese de producto, bueno, perdón, en ese sector o en esa madera, ¿no es cierto?, que nos permitiera más o menos 5 años de protección. Y eso fue lo que se empezó a hacer. Y ahí definimos, ¿no es cierto?, entre techo, limpieza, perforación, inyección, segundo piso, perforación, inyección, silamón más de Montesé, primer piso, ¿no es cierto?, la inyección en madera impregnante, inyección de Demon y o obtigar dependiendo, digamos, del sector. Los jardines se decidió trabajar directamente, digamos, con obtigar al suelo y Demon en los lugares que correspondían. En los sectores húmedos del jardín, obtigar, y en los sectores no húmedos y que eran perimetrales, ¿no es cierto?, como barrera de repelencia, el Demon TC. Y una estrategia con CEOs para monitorear, ¿no es cierto?, la efectividad del tratamiento. Y nuevamente partimos con el trabajo de limpieza, porque si los entretechos, digamos, la madera no estaba limpia, los productos no funcionaban, no penetraban, ¿no es cierto? Entonces, parte importante del trabajo era, ¿no es cierto?, esta limpieza para poder posteriormente efectuar las perforaciones y hacer todo lo que era la inyección dentro de la pieza y después, ¿no es cierto?, la aplicación del preservante con un mojamiento adecuado para que pudiera penetrar y generar, ¿no es cierto?, un nivel de protección deseado. En este caso, queríamos 2 a 3 milímetros de anclaje del producto para que nos diera unos 5 años, ¿no es cierto?, de protección. Y así fuimos trabajando, tuvimos que levantar los techos, sacar las planchas, para poder ir accediendo a los distintos sectores, digamos, y generar un nivel de aplicación completo de la estructura, ¿no es cierto?, tanto como para control como para protección. Aquí hay una buena fotografía que nos permite ir viendo lo que hicimos. Aquí se está haciendo la marcación, ¿no es cierto?, en el parqué para poder perforar en todas las uniones y generar esta suerte de campo minado, digamos, del impregnante, porque no podíamos aplicarlo directamente. Eran maderas que estaban con mucho tratamiento de cera y productos que no iban a permitir que el impregnante trabajara bien. Entonces decidimos hacer esta matriz de perforación, ¿no es cierto?, y generar esta suerte de bulbos dentro del piso de madera. Fueron muchas perforaciones y muchas inyecciones, pero que pasados los años nos demostró que fue una buena estrategia, porque la verdad que logramos contener muy bien en todo ese sector el ataque. Bueno, ahí podemos ver distintas formas de aplicación, inyección, aplicación de la espuma. Básicamente todo lo que trabajamos con espuma fue obtigar. Obtigar se optó, digamos, como una estrategia base. El tema de la espuma nos ha funcionado muy bien, tiene una muy buena cobertura espacial, que eso nos permite llegar a lugares donde con otro sistema no podríamos hacer una tener una buena cobertura. Ahí hubo que perforar algunos sectores que daba pena, pero había que hacerlo. Ahí se pidieron las autorizaciones, se conversa con, ¿no es cierto?, con los administradores y la gente del consejo, y se autorizan ciertas perforaciones en ciertas áreas que son delicadas, como ustedes pueden ver en toda esta mampostería, que la verdad que es muy bonita. Se trabajó con sistema de tarugos también para poder trabajar con presiones más altas, ¿no es cierto?, y mirar el retorno del producto y que la impregnación sea de mejor forma o mayor dentro del, en este caso, en las maderas, las puertas que estaban cerca de un sector bastante húmedo, entonces había bastante riesgo de que las termitas entraran por el tema de la humedad. Ahí las inyecciones que hicimos en el jardín, ahí estamos trabajando con obtigar, inyectado en la zona más húmeda del jardín, donde podíamos hacerlo,
Hay que recordar que estos son bienes patrimoniales, ¿eh? No podemos perforar como perforaríamos una casa o un edificio que no tiene ninguna protección legal. Aquí cada zona que se perforó tuvimos que pedir autorizaciones y tenía que estar validado, digamos, por el ente que resguarda estos edificios. Entonces, también es un tema que es bastante complejo, digamos, cuando uno trabaja en estructuras que tienen protección patrimonial. Entonces, ahí pueden ver el trabajo de la espuma, ahí tuvimos, eso tuvo muy buena cobertura en las áreas donde pudimos hacerlo. Ahí zonas húmedas estábamos aplicando. Aquí un poco lo que la marcación, ¿no es cierto?, de los puntos de inyección. Aquí sería el registro, esto es parte del informe, sería el registro de la sala, la fecha, ¿no es cierto?, en que se hizo, y los productos aplicados y la cantidad de solución que se aplicó de cada uno de esos productos en esa área. Es decir, el registro fue muy, muy al detalle, digamos, en cada una de las zonas. Posterior a eso, digamos, de toda la aplicación, se instalan, digamos, todos estos puntos de monitoreo, ¿no es cierto?, que son básicamente celulosa en formato cartón y celulosa en madera de especie blanda, en este caso era no sé si era álamo o pino, no recuerdo, para poder monitorear a 6 meses, a los 12 meses y ver si es que la actividad decrecía o se mantenía en ciertos sectores. Ahí podemos ver, eso fue un monitoreo que se hizo como los 6 meses que todavía nos queda actividad en un sector y hubo que replicar. Pero funcionaba muy bien como elemento de monitoreo. Las termitas accedían rápidamente a la celulosa. El nivel de humedad que había permitía que siempre estuvieran con alta humedad, valga la redundancia, y eso hacía que fuesen muy atractivos para ellos. Pues igual un registro de la cantidad que se colocó, ¿no es cierto?, los puntos y los sectores que estaban cada uno de estos elementos de monitoreo o de control de la aplicación. También se hizo en caja, en las partes interiores, ¿no es cierto?, donde podíamos generar nuestras revisiones y llevar, ¿no es cierto?, el control de la aplicación, que es muy importante, ¿no es cierto?, no solamente aplicar y irse, sino que los servicios, uno tiene que tener una permanencia sobre ello, tiene que generar perdón, un control. Patricio, ¿te puedes acercar un poco más el micrófono? Porque nos están reportando que se escucha ¿Aló? Un poco más. ¿Ahí, por ahí? Perfecto. Perfecto, ya, ahí lo sujeto. Bueno, un poco eso que importante, digamos, que el monitoreo es parte de la aplicación, no es algo que esté fuera de la estrategia de control. Uno tiene que monitorear, ¿no es cierto? Si uno entrega garantía, las garantías tienen que ser monitoreadas por el tiempo que dura la garantía, ¿no es cierto? Y uno tiene que informar y evidenciar, digamos, que el trabajo está en buena de buena forma, digamos, que al final para lo que nos contratan. Bueno, eso es un poco lo que vimos en el Palacio de la Alhambra, como estructura, digamos, con un tremendo valor, y con una realidad o una problemática que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, que es la termita de madera húmeda, subterránea, ¿no es cierto? Chile, antes de seguir, quiero aclarar un poquito. Chile es un país muy largo, Chile es un tallarín, y tenemos básicamente tres tipos de termitas, digamos, que nos producen problemas. En la zona norte, ¿no es cierto?, tenemos termita de madera seca. En la zona central, que es la altura de Santiago, digamos, tenemos subterránea, de madera seca y de madera húmeda. Se nos juntan las tres especies prácticamente en la zona central. Y en la zona sur, donde estamos nosotros, nuestra empresa, digamos, tenemos básicamente la termita de madera húmeda. Entonces tenemos estas tres especies. Entonces las realidades que nos enfrentamos son distintas. Y evidentemente que las estrategias también van variando de una especie a otra. En la zona norte, en la realidad, como les decía, es otra, y Cryptotherme frevi es la especie que está muy fuerte, digamos, en todos los sitios patrimoniales. Chile, en la zona norte, tiene una historia patrimonial bien importante con la explotación del salitre, digamos, eso parte de 1820, 1840, por ahí, con un desarrollo muy fuerte y con edificaciones muy importantes. Paradojalmente, todas de madera, o fuertemente de madera, porque los barcos que venían a buscar el salitre traían, ¿no es cierto?, madera para la construcción de estas ciudades incipientes que estaban creciendo, que no tenían material de construcción. Entonces venía, y lo que nos encontramos en el norte de Chile es la presencia de pino oregón americano, digamos, en lo que es construcciones patrimoniales en un 80% por lo menos. Lo que nos ha tocado ver a nosotros en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, es la especie, ¿no es cierto?, que no se produce en Chile,
pero que venía en esta cantidad enorme de barcos que estuvieron moviendo el salitre, digamos, en esa época hasta el año 1930, por ahí, digamos, que fue el auge del salitre. Entonces, por el comercio del salitre llegó la madera y esa fue la especie, digamos, que se estableció. Y, bueno, se construyeron edificios muy bonitos, como ustedes pueden ver, este teatro data de 1890, si no me equivoco. Y nos encontramos con esta realidad, ¿no es cierto? Nos encontramos con Pino Oregón americano, ¿no es cierto? Con una exposición muy fuerte a las condiciones climáticas, de salinidad. Hay una, en el norte de Chile hay un tema de sales muy fuerte, prácticamente todo el desierto de salitre, así que las sales en sí producen, lo que ustedes pueden ver en esta fotografía, que es desfibrilado de la madera, que le empiezan a salir como pelitos, ¿no es cierto? Que es una condición que se produce solamente con largas exposiciones a la sal. Y en esa condición igual entra la termita, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un ataque de Cryptotermes brevis, ¿no es cierto? Muy generalizado, y es lo que nos encontramos en los entretechos de esta estructura, de este teatro, ¿no es cierto? Que es patrimonio nacional, y con un ataque muy fuerte, ¿ya? En todo lo que es la parte alta de la estructura, ¿ya? Entonces, nuestra enemiga, la Cryptotermes, nos tiene que entregar señales. Entonces, lo mismo, empezamos a medir las condiciones, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando, y claro, nos encontramos que los entretechos teníamos, los pics de humedad eran mucho más altos y los pics de temperatura también eran mucho más altos que el resto de la estructura. En los palcos, en la parte interior del teatro, teníamos condiciones de humedad mucho más estable, temperatura mucho más pareja, y no se producían estos pics que sobrepasaban el 70% de humedad, que es muy alta para la zona norte, ¿no es cierto? Y teníamos unos pics también de temperatura que eran mucho mayores a lo que teníamos dentro. Y esto favorecía, ¿no es cierto?, que el ataque fuera mucho más fuerte en la parte alta del edificio, ¿ya? La madera estaba más seca, pero también tenía condiciones de exposición que favorecían mucho más. Y nos encontramos con dos elementos o dos factores, digamos, en la parte de la estructura baja del teatro, era que todos los pisos estaban con alfombra, y en esos sectores, bueno, en el sur de Chile, en la mañana entra una neblina que se llama Camanchaca acá, en Chile, y estos pisos de alfombra retenían la humedad, y teníamos condiciones de sobre un 20% de humedad en las maderas de piso, y entonces el piso no estaba atacado. Esta especie de termita ataca maderas que tienen de un 15% hacia abajo de humedad, condiciones de humedad alta en la madera. Ellas no, es totalmente distinto a lo que nos encontramos con la subterránea y con Porotermes quadricolis, que es la termita de madera húmeda que tenemos acá en el sur. Esta termita busca la condición, ¿no es cierto?, de sequedad de la madera. Entonces, cuando hay un porcentaje de humedad un poco más alto, la madera se favorecía, ¿no es cierto?, se protegía, y esta termita no tiende a atacar esa zona. Y eso quedó en evidencia, digamos, en toda la inspección que vimos, y en toda la revisión general que hicimos de la estructura. Bueno, y de acuerdo a eso, definimos, digamos, que teníamos que generar igual áreas de control, ¿no es cierto?, y protección, pero nos encontramos con que las paredes no eran de concreto sólido, las laterales, eran de un sistema que se llama sistema de quincha, que es como un bambú pequeño, cortado, ¿no es cierto?, puesto en la pared, y sobre eso va una mezcla de cemento con otro elemento, digamos, y hace una suerte de muro que se ve sólido concreto, pero que en el interior tiene, digamos, todo este bambú que las termitas se lo estaban comiendo y lo estaban utilizando, digamos, también en zona de desplazamiento y formaban colonias. Así que decidimos hacer todo un sistema de inyección con espuma, con Optigar en esas áreas, ¿no es cierto?, para generar el control, ya que no podíamos desarmar las paredes y llegar en forma directa hasta allá. Bueno, nos encontramos con la misma problemática, nos metimos los entretechos y aquí ya el nivel de suciedad y de polvo era mucho más grande. En el norte llueve, prácticamente no llueve en Chile, y los techos están en muy malas condiciones, entonces el polvo entra con mayor facilidad que en otras zonas, ¿ya? Así que fue bien dramático todo lo que encontramos. Había también mucho problema de palomas. En ciertos sectores tuvimos que raspar las maderas, sacar todo el excremento de las palomas, ¿no es cierto?, para poder dejar en condiciones esa zona, que después quedaron así,
el cambio fue bastante dramático, digamos, y pudimos aplicar nuestros productos de muy buena forma, ¿ya? Pudimos llegar a todas las áreas sin ningún problema. Pero el trabajo de limpieza fue muy arduo. Aquí sacamos casi 2 toneladas, 1.769 kilos de polvo que había en la estructura, en los entretechos. Estamos hablando de un edificio que tiene 4.000 metros construidos en madera. Pero tuvimos más de 15 días con un equipo de 6 o 7 personas aspirando, raspando y sacando todo el polvo para poder, ¿no es cierto?, poder ingresar posteriormente y hacer todo lo que era el trabajo de perforación e inyección. Se hizo una matriz general, ¿no es cierto? Porque la termita lleva muchos años, entonces estas perforaciones que hacíamos, ¿no es cierto?, hasta el centro de la pieza, nos permitían conectarnos directamente con su galería, y la verdad que fue un trabajo muy gratificante porque anduvo muy bien. Hicimos varias inspecciones, tuvimos varios años siguiendo el trabajo y la verdad que no tuvimos recontaminación en ninguna de estas áreas que se aplicaron de esta forma. Así que funcionó muy bien. Hicimos la misma mezcla, ¿no es cierto?, del impregnante más Demon y Optigar en todo lo que eran muros perimetrales y áreas de difícil acceso. Aquí pueden ver una fotografía donde por la presión el producto salía aquí y bueno, y salía 6 metros más arriba también salía. Entonces las conexiones eran de muchos años, era trabajo por lo menos de 80 años que estaban las termitas trabajando ahí. Ahora, ¿cómo duró tanto la estructura? Porque esta especie maderera, dentro de todo, es una especie maderera que tiene una condición muy buena. Son pino oregón de 100 años de crecimiento, no es como el pino oregón que tenemos acá, que pino que crece mucho más rápido, que se transforma en una madera menos densa, ¿no es cierto? Y ofrece menos resistencia al ataque. De hecho, todas las reparaciones que se hicieron en esta estructura en los años posteriores, que fueron hechos con pino insigne, por ejemplo, a los 3-4 años ya prácticamente no quedaba. Es decir, tú tocabas la pieza y se te desarmaba en la mano. Y esta otra pieza que llevaba 100 años trabajando ahí, todavía se mantenía con daño, pero seguía haciendo su trabajo en un porcentaje importante. Se acumuló algo. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok, sigo. Sí, adelante. Bueno, aquí lo que les comentaba en un principio, digamos, todo lo que fue el trabajo del Optigar espuma en las paredes, ¿no es cierto?, que tiene este revestimiento de quincha en el interior, nos funcionó muy bien, tuve una muy buena cobertura, el producto salió por todos lados y la verdad que no tuvimos en estas zonas ningún problema después que se monitoreó. Tema de seguridad, se tuvo que trabajar con muchas medidas, la gente tuvo que tomar posiciones bien arriesgadas, como ustedes pueden ver en la fotografía, pero bueno, todo esto fue siempre monitoreado por un prevencionista de riesgo, así que manejamos Patricio, todo. Sí. Perdón que te interrumpa, nos están reportando varios que no están viendo la presentación. Por favor, ¿nos pueden indicar si esto es de manera general, que no se está viendo la presentación? Disculpa la interrupción, porque yo sí la estoy viendo y ya estuve monitoreando con otros. Por favor, entonces, quienes no estén viendo la presentación, probablemente se deba a una situación de internet. Gracias. Por favor, continúa. Gracias, Patricio. Sí, yo sí veo la presentación y está corriendo bien. El sonido ya mejoró también. Perfecto. Sí, disculpa la interrupción. Gracias. No te preocupes, sí. Tiene que ser así para que tenga valor esto. Ya, seguimos. Bueno, todas estas son condiciones que, bueno, uno como empresa de control de plaga tiene que darle mucho valor y hay muchos riesgos asociados cuando uno trabaja, digamos, en estos edificios, porque si no tenemos una cobertura general pareja, no vamos a lograr un buen control. Recordemos que esta especie de termita es una especie que tiende a hacer pequeñas colonias y puede estar presente, digamos, en una misma pieza de madera, pueden haber 2 o 3 colonias distintas. Entonces, parten con colonias muy pequeñas. Entonces, la cobertura tiene que ser del trabajo, tiene que ser lo más completa posible. Bueno, aquí en todo lo que es el frente del edificio, que es un frente muy bonito, digamos, evidentemente no podíamos desarmar nada, teníamos que trabajar con pequeñas perforaciones, donde no se notaran, después taparlas, digamos, o sea que no quedara ninguna evidencia del trabajo en la zona, no en la zona del techo, sino que en la zona visible de la estructura, ¿ya? Sí que se trabajó con mucho cuidado y fue un trabajo muy lento, porque, bueno, tener una cobertura pareja en todo eso cuesta, la verdad que
que cuesta, pero lo logramos. Se hizo una inspección, aquí estamos viendo la inspección a los 6 meses, se definieron como 50 puntos de monitoreo, ahí está el numerito, es el número 37, se volvió a los 6 meses, a los 12 meses, y después volvimos como a los, no sé si 2 o 3 años después, ocupamos la misma inspección y no tuvimos nada de actividad, digamos, en toda esta área. Tuvimos solamente en un sector que fue un baño, que fue una ventana, un baño que se nos pasó, algo ocurrió, pero que tuvimos que reaplicar en ese sector. Somos seres humanos, trabajamos con personas y esas cosas ocurren. Pero hay que comentarla porque es parte del trabajo de nosotros, es parte de lo que tenemos que, ¿no es cierto?, prever, revisar y ver, y bueno, es sumamente importante, como les decía antes, que nuestro trabajo no termina con la aplicación inicial, sino que nuestro trabajo termina cuando terminan las garantías. Si las garantías son 5 años, uno tiene que estar preocupado de su trabajo los 5 años que dio la garantía. Entonces, el monitoreo, el revisar la estructura, más en bienes patrimoniales, es parte de lo que nosotros cobramos, eso está ahí en los valores, digamos, de la propuesta, y se entregan informes en forma periódica, ¿no es cierto? Porque, bueno, se entiende que trabajamos con entes biológicos y estructuras que no podemos perforar o acceder como lo hacemos en una casa particular, un edificio que no tiene protección, que podemos hacer la cantidad de perforaciones que nosotros estimemos. Acá no hay que trabajar con mucho cuidado, aunque uno ve, ¿no es cierto?, que hay bastante deterioro, digamos, en la estructura, pero uno no puede seguir haciendo crecer ese deterioro, tiene que ser lo más racional posible en las medidas que aplica. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quería mostrar, es un poco la historia de nosotros, es un poco en lo que estamos, el control es importante, pero el diagnóstico es más importante. Yo creo que un buen diagnóstico nos lleva a una buena estrategia de control, y que los químicos son importantes, pero no son el eje central del control. Hay que mirar también las otras aristas, hay que mirar qué pasa con las especies madereras, qué pasa con el entorno. Tenemos que tener una visión un poco más amplia. Yo creo que, y eso es lo que nos va a dar un espacio distinto, ¿no es cierto? Nos va a sacar del aplicador de productos químicos, sino que a un controlador de plaga. Y un controlador de plaga ocupa muchas estrategias, no solamente los químicos. Y en los bienes patrimoniales esto está demostrado. Nosotros nos hemos ganado un espacio importante en Chile. Estamos haciendo un trabajo que lo hemos ido evolucionando, lo estamos perfeccionando y buscándole nuevas formas de hacer un buen trabajo, porque no puede ser que la estrategia sea ir a aplicar químicos cada 2 años, es decir, tenemos que dar un paso más allá, tenemos que mirar la problemática con una visión mucho más amplia. Bueno, espero que lo que yo les he mostrado haya sido de interés, les haya gustado, por lo menos tenemos buena fotografía, se entretuvieron con las fotitos que les mostramos, así que bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a su disposición. Y bueno, le agradezco a los que estuvieron presentes, el tiempo nos ha escuchado y bueno, gracias nuevamente. Pues muchísimas gracias, Patricio. Definitivamente refrendamos lo que dijimos al inicio, tu enorme experiencia y más con circunstancias tan difíciles a las que te enfrentas cuando se trata de edificios históricos. Aquí es donde se ve realmente cuando hay una experiencia consensada de tantos años, ¿no? No es lo mismo llegar a hacer el tratamiento en una casa, una vivienda, que hablar de patrimonio histórico donde pues está en juego incluso demandas millonarias por parte del gobierno de particulares, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu experiencia. Creo que tenemos algunas preguntas relativas a tu tema. Entonces vamos a tomar algunas y ustedes saben que en cada evento a veces reunimos más de 70 preguntas de los que están presentes, todos están muy inquietos, entonces la promesa es que después haremos una sesión exclusivamente de contestación de preguntas, pero ahorita vamos a darle paso a algunas, ¿verdad, Ale? Sí, así es. Muchas gracias, como siempre, Patricio, tu gran experiencia por compartirla. Y esta visión que tú tienes de que no todo es el producto, sino es una visión más amplia, es lo que nos ha gustado de ti, porque finalmente eso hace que funcione perfectamente bien un tratamiento. Y precisamente tenemos varias inquietudes, entre ellas nos preguntan, para estructuras patrimoniales,
que no pueden alterarse o dañarse por inyección, ¿qué alternativas de control se recomiendan? Quisiera que pudiera ser un poco más puntual, tú explicaste ahí bastante sobre de ello, pero sí nos están haciendo esta pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando ahora con el sistema de microondas, con el equipo EcoGood. Nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, tenemos un trabajo bien emblemático que se hizo en el aeropuerto de Chacayuta, en Arica, que tiene 36 vigas de 40 metros de largo en finger joint y están totalmente atacadas en ciertos sectores por Tetratema brevis. Y no podíamos perforar. La solicitud de trabajo de la viga era tan alta que el Ministerio de Obras Públicas, que es el que tiene, digamos, el control del aeropuerto, nos dijo no se puede perforar la viga porque eso nos va a afectar, digamos, la firmeza de la estructura. Entonces tuvimos que buscar un sistema distinto de control. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajamos con el sistema Thermatrack, hicimos un barrido viga por viga, marcamos los puntos de actividad, ¿no es cierto?, donde estaban la actividad de las termitas, y de ahí trabajamos con el equipo de EcoGood en esos puntos de actividad, ¿ya? Aplicándole microondas, ¿no es cierto?, trabajamos entre 65 y 70 grados de temperatura, y con eso fuimos controlando todos los puntos activos. Y después del tratamiento de calor que se le hizo a la viga, le hicimos una aplicación superficial, ¿no es cierto?, con la mezcla de Celadecor con Demontese. Y eso nos permitió, digamos, una residualidad sin perforar, ¿no es cierto?, de un par de años más, 4 o 5 años, en lo que dura activo ese producto. Pero ahí se trabajó de esa forma. Es la opción que tenemos hoy día. Yo creo que el calor en termita de madera seca y coleóptero anda muy bien, digamos. Y lo otro, ya termita subterránea y termitas de madera húmeda, tenemos que trabajar desviando la fuente de humedad. Y hay que conocer esa realidad, hay que estudiar la estructura, y trabajar desviando la fuente de humedad y trabajando con especies madereras que ya tengan una resistencia, ¿no es cierto?, comprobada a los agentes xilófagos. Y eso existe, digamos. ¿Cuánto tiempo tardaron en llevar a cabo el proceso de restauración de la iglesia? Nosotros estuvimos en esa iglesia, trabajamos prácticamente 2 meses, en la parte de nosotros, porque el proceso de restauración sigue, nosotros vemos solamente el control de agentes xilófagos. Y después viene todo lo que es cambio de pieza, viene la gente que ve el tema de los colores, las intervenciones, digamos, en las otras áreas. Es decir, lo que los fue restauradores de arquitectura y arte. Justamente, arquitectura y arte. Y nosotros trabajamos prácticamente, fueron 2 meses ahí con un equipo de como 8 o 9 personas que estuvimos trabajando. Pues mucha responsabilidad. Sí, hay mucha responsabilidad, pero mira, nosotros trabajamos con equipo, mi gente lleva 15, 20, 25 años conmigo, entonces no hemos formado, no hay gente nueva, yo tengo muy poca gente de paso, es decir, la gente que entra a la oficina de nosotros normalmente muere con nosotros, pasa largos años de su vida con nosotros, porque se va desarrollando y le vamos dando los espacios, es decir, la gente con más experiencia, con más años, va tomando los cargos que corresponden por su experiencia. Y bueno, eso nos ha permitido trabajar con mucho cuidado y trabajar hasta el minuto, digamos, sin riesgo importante. Eso que comentas es bien importante porque control de termitas y otras plagas xilófagas es toda una especialidad. Sí. En el caso de Estados Unidos, recordemos que la licencia incluso es diferente, ¿no? La licencia que le da el gobierno a las empresas es para una especialidad realmente. Entonces, en México hay un enorme área de oportunidad para una formación de profesionales. Como dijo Juan Yudico, no seamos solo profesionistas, también profesionales del control de plagas. Y pues hay un enorme área de oportunidad para que el capital humano de las empresas de control de plagas se forme de manera también especializada en control de termitas y otros xilófagos. Que ese es un tema, es un tremendo tema, porque la verdad que uno tiene acceso a la casa de su cliente o a la estructura del patrimonio, donde puede hacer muchas cosas, digamos, positivas y cosas negativas. Entonces, si la persona no entiende lo que está trabajando, no está comprometido y no tiene un conocimiento cabal, digamos, de cuáles son los alcances de su trabajo, normalmente el problema. Por eso hay tanta rotación de técnicos y gente, porque no,
Cuesta, sí, es como en todo ámbito, cuesta encontrar, entonces no es llegar y tomar a una persona y meterla en esta área. Yo creo que uno tiene que formar a su gente en áreas que son menos sensibles, ¿no es cierto?, que necesitan quizá menos conocimiento inicialmente y de a poco irlas llevando a esta, que es una de las áreas más sensibles, diría yo, que tiene la estrategia de control de plaga. Excelente. Y también pues los equipos que se utilizan para este tipo de tratamientos son sumamente especializados. Ya hablabas del Thermatrack, pero pues también los equipos para perforación, los equipos para inyección. Y entonces al respecto, vamos a tener, después de un par de preguntas más que hagamos, vamos a tener un video corporativo de Ecosuministros donde nos van a presentar precisamente equipos de vanguardia para el control de termitas, y después yo les platicaré un poco de producto de manera muy breve. Es un par de preguntas ahí importantes que tenemos ahí también. Sí, por ahí nos preguntaban, y que les reiteraras nuevamente, ¿qué productos utilizas, cuáles son las mezclas que tú realizas de productos de insecticidas para los tratamientos? Mira, básicamente las maderas que no tienen ningún tipo de barniz o pintura, digamos, que normalmente son maderas que están en los entretechos, que están con una condición, digamos, no visual. Nosotros llevamos muchos años trabajando con Siladecor mezclado con Demontese. Es una mezcla que a nosotros nos ha funcionado muy bien. Bueno, recordemos que nosotros partimos en Chiloé, que es una zona muy húmeda, entonces, donde también necesitamos un producto que nos repela la humedad. Y el Siladecor nos permite, digamos, esa característica, ¿no es cierto?, que hace que la madera pierda humedad, pero que no la gane nuevamente. Entonces eso nos da una estabilidad dimensional que nos ayuda a que las fracturas en la pieza sean mucho menores y tengan menos puntos de entrada estos insectos xilófagos. Entonces, por eso lo ocupamos, digamos, y por eso partimos con este producto, que después ya lo fuimos corriendo, lo fuimos usando en Santiago y en el norte, que son condiciones mucho más secas, pero como no ha funcionado tan bien en estas otras realidades, decidimos mantenerlo y seguir trabajando con esa mezcla, que lo hicimos por potenciar, digamos, las condiciones de Montesé, que para nosotros es un producto que nos ha funcionado pero muy bien, no solamente en el ámbito de los insectos xilófagos, sino también el control de mosca y otros insectos. Aquí nada más para precisar, de Montesé es una cipermetrina de alta purificación isomérica de Syngenta, y el otro producto que ha mencionado también Patricio, que con el que trabajan en Chile, es Optigar. Tenemos una formulación en gránulos dispersibles en agua, es el Optigar LT, es homólogo al de Brasil, y el porcentaje de concentración es muy similar a nuestro Optigar Flex en México y en Estados Unidos. Es un productazo, ¿eh? El Optigar, yo soy hincha, creo que fuimos los primeros en probarlo. De hecho, nuestras primeras aplicaciones fueron con producto que venía de muestra de Brasil, y la verdad que nos ha dado resultados increíbles. Yo soy totalmente hincha de Optigar, en coleóptero y en termita, hasta en control de chaqueta amarilla. Es decir, en general, todo lo que tiene estructura social, el Optigar funciona muy, muy bien. Eso es lo que es correcto. Decir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una última pregunta. Tenemos varias preguntas, pero vamos a hacer una última pregunta que se refiere sobre la inyección en paredes. Que dice, ¿en inyección en paredes no deriva en humedad posterior y que pueda afectar o deteriorar las pinturas? Mira, en general no hemos tenido problema. No hemos tenido problema. Nosotros usamos un espumante agrícola que permite, digamos, un volumen y que se va rápidamente también, es decir, la condición de humedad se pierde al par de horas, ya no queda, digamos, no va como un líquido que chorrea, sino que va como un volumen, ¿no es cierto?, de espuma, y la verdad que no hemos tenido. Siempre hemos trabajado, bueno, en condiciones primavera-verano o en el norte de Chile, que tenemos una condición de sequedad permanente. No hemos tenido ese problema, no lo hemos tenido. Sí, estas nuevas técnicas de espumado o foaming han venido a revolucionar mucho el tratamiento, no solo de termita subterránea, porque también en este tipo de técnicas se utiliza, también de termita de madera seca y en control de otras plagas xilófagas como los coleópteros, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que, de hecho, con Rafael lo chequeamos en las primeras aplicaciones en Chiloé,
y aplicamos y a los dos días estaban los insectos ahí. Y es difícil, digamos, que un coleóptero tú veas tan, sea tan evidente, digamos, el efecto y el producto. Bueno, etiqueta verde, sin olor, no irrita, creo que tiene muchas ventajas que lo hacen un muy buen producto. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Como les comentaba, hay varias preguntas. Posteriormente estaremos contestando estas preguntas. Patricio, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy valiosa. Gracias por compartir tu conocimiento. Y continuamos con el programa. Gracias por este espacio informativo. Me presento, yo soy Alberto Ortiz, representante y colaborador de Ecosuministros. Un saludo a todo nuestro foro y a nuestros compañeros y colegas que seguramente nos están viendo y nos están siguiendo a través de esta transmisión. Prosiguiendo con este tema de termitas, les presento las variedades de los equipos que tenemos aquí en Ecosuministros, empezando por nuestro ecovector de termitas, nuestro inyector. ¿Sí? Ahí se ve por ahí, se va a ver en la imagen. Este es un inyector recientemente desarrollado para inyectar profesionalmente y entregar los termicidas líquidos con presión y eficacia a través del suelo y en las placas, en paredes. ¿Sí? Muchos ya, más bien casi la variedad, ya todos ya lo conocemos. Cuenta con una válvula de retención interna para la punta del vacío, para que en la operación esté libre y no haya un goteo. También cuenta con una goma para que al momento de hacer el agujero, pues no se nos vaya a regresar ahí el producto. Es un excelente equipo, se arma, tiene conexiones muy sencillas para su fácil armado y conexiones. Cuenta con dos puntas, una para inyectar al subsuelo y la otra para inyectar a paredes. Y por ahí me habían preguntado mucho sobre este equipo. Bueno, pues este lo tenemos aquí en Ecosuministros y cuenta con varias puntas para la inyección y diferente salida del producto donde se vaya a aplicar, o decidamos con la tipo de presión cómo queremos que el producto fluya en la parte de abajo. Contamos también con nuestra parihuela. Es una parihuela muy sencilla, el cual pues se adapta para todo trabajo, y obviamente se puede adaptar para muchas otras funciones. Obviamente el precio que tenemos es muy accesible. Cuenta con una bomba ya precisa para aplicar, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que cuenta con 70 libras de presión y ya no es regulable. Ya es una presión, es única presión. El tanque es de 100 litros, ¿sí? Nuestro tanque es de 100 litros con un material muy resistente. Y trae un accesorio que es una varilla, el cual es una varilla sencilla, como de una aspersora normal, el cual nos da un flujo de horizontal y verticalmente con una punta cónica, ¿sí? Una de sus características y pruebas que se ha hecho, dispara hasta 10 metros y verticalmente 6 metros aproximadamente. Obviamente este equipo se puede adaptar a otros accesorios o a otros equipos, como el inyector de termitas, para hacer un trabajo y utilizar esta bomba para otros usos, no nada más para termitas. Se puede aplicar para lo que son áreas en jardines y obviamente el trabajo de termitas o trabajos exteriores, en el cual requerimos pues mayor capacidad y no estar cargando nuestros equipos aspersores, y pues con la capacidad que tiene el tanque pues nos da para trabajar esos servicios. Otro equipo que tenemos para lo que es la inyección de lo que son de paredes en lo que es madera o vigas, tenemos un producto que se llama ecovector de 0.5 litros. Este es un equipo muy muy versátil. Una de ellas pues es el de termita, ¿verdad? Este equipo cuenta con una salida muy muy fina del equipo, y el cual le podemos dar una presión al equipo de hasta 100 libras, ¿sí? Nos parece en el manual de 150 libras. Entonces, esto se puede trabajar hasta 150 libras, una presión muy precisa. Obviamente nos va a dar casi lo parecido a un equipo
que te da esa presión y que muchos lo utilizan para lo que son equipos, digo, para lo que son para trabajos de termita, ¿sí? En vigas o en donde quieran inyectar. Cuenta con una punta muy fina, ¿sí? Una puntita muy fina, ahí se ve en el equipo, en la parte de arriba, donde se agarra el equipo, la manivela, se puede ver. Ese inyector se puede aplicar en grietas, ¿sí? Y puede llegar a lugares donde otra aspersión no la va a poder llegar, ¿sí? Y con la presión que tiene manualmente de hasta 100 libras, obviamente nos va a llegar a lugares donde queremos llegar con una aplicación muy fina, con un desgaste de producto muy preciso, ¿sí? Este equipo es muy versátil, muy accesible, se puede manipular y se puede cargar a alturas. ¿Por qué? Porque viene con un estuchito donde nos lo podemos colocar en nuestra cintura y en el cinturón, y trae una manguera flexible, el cual nos permite estirar la mano hasta donde nos llega ahí el brazo, ¿ok? Este equipo obviamente tiene otras funciones, se puede utilizar para otros servicios discretos, servicios donde nada más se requiere hacer una aplicación precisa, alguna garantía, o para utilizarlo en lugares donde no queremos impregnar o chorrear. Tenemos este equipo, se los recomiendo. La línea completa de EcoVector, en el cual menciono el de 0.5, tenemos equipos de 1 litro, tenemos equipos de 2 litros y tenemos equipos de 4 y 5 litros. Obviamente, todos profesionales cuentan con su varilla 18 pulgadas, ¿sí? Y su boquilla multijack, ¿sí? Todos nuestros equipos cuentan con manómetro y su despresurizador de aire en la línea de EcoVector. De 0.5, 1 litro, 2, 4 y 5 litros, ¿sí? También tenemos lo que son nebulizadores, tenemos el C100 Plus y tenemos el C150 de la línea FOC, creo que ya muchos lo conocen, que son nebulizadores en frío, y tenemos nuestro equipo ULB120, ¿sí? Es un equipo ULB120, y ahorita en las imágenes las vamos a ver, es el equipo rojo que cuenta con es una manguerita. El C100 Plus es el equipo grisecito, que muchos ya lo conocemos, y tenemos el guaraní motorizado, ¿sí? Motorizado, guaraní motorizado, ultra bajo volumen para trabajos pues, donde se requiera una impregnación más, una altura más, a aplicar a alturas y para exteriores o lugares donde estén totalmente vacíos. Contamos con termonebulizadores, ¿sí? Que es EcoVector, el TS35, es el equipo que traemos ahorita en línea y en existencias, ¿sí? Y tenemos el CN50 de la marca Swinfoc. Pues viene lo importante, ¿sale? Hoy en este día especial que tenemos el Día del Controlador, vamos a contar con promociones para ustedes. Espero que tomen nota y si van a utilizar alguno, pues estamos presentes, ¿verdad? Vamos a tener el 15% en toda la línea de EcoVector, ¿sí? Tenemos una promoción del ULB nebulizador 120, el equipo rojo, que ahorita mi compañera les va a pasar la información de la promoción en pantalla. Y tenemos la Termo TS35 también con alguna promoción, ¿sí? Vamos a contar con esas promociones durante este evento. Contáctense ahí lo más que puedan, los que estén esperando equipo, con nuestros vendedores, ¿sí? O en nuestras sucursales, ya sean la de aquí en la central del Bajío, que es Guanajuato, en México, en Guadalajara, en Chihuahua, en Monterrey y en la ciudad de Puebla, ¿sí? O de lo contrario, pues con su servidor. Para aquellos que ya me conocen, pues aquí estamos presentes para ustedes, ¿verdad? El cliente lo que necesite. Bueno, pues gracias, compañeros. Pues yo me despido. Yo soy Alberto Ortiz. Estamos a sus órdenes. Compañera Erika, te cedo el foro para dar parte y proseguir con este gran evento de Ecosuministros y Día del Controlador. Gracias. Gracias, Ecosuministros. Como ustedes verán, tienen varias opciones de equipos. Y pues ahora vamos a continuar con la doctora Tere Ambriz. Te cedemos la palabra, Tere. Muchas gracias. Muy interesante la línea. De repente vemos ahí nebulizadores, ¿no? Y el tema es de termitas. Recuerden que hay fases aladas de termita subterránea y de termita de madera seca.
Entonces, también tenemos que plantear en las épocas en las que se da la reproducción con fases aladas, ¿verdad? Así que salen los reproductores en la época, en el caso de México, pues coincide con el inicio de lluvias y temperaturas más cálidas, por eso se les llaman palomillas de San Juan. Pues ahí es donde también tenemos enjambre de termitas y entonces los equipos de nebulización también tienen una utilidad para bajar infestación de reproductores en sus horarios de actividad. Y por supuesto, pues los equipos de inyección que presentaron también son sumamente importantes para la fase subterránea o la inyección a grietas y orificios en la madera que está afectada por diferentes xilófagos. Bueno, voy a presentar aquí entonces, ahí me dicen si se ve. Ahí están viendo mi presentación. Está empezando a compartirte. Ahí está. Ok. Bueno, pues lo mío es muy breve. Realmente es un recordatorio sobre las soluciones que tenemos. Recordemos que hay plagas xilófagas, que son esas que se alimentan precisamente de la madera. Ahora sí que son las que directamente se comen la celulosa de la madera, como las termitas subterráneas. Las termitas de madera seca que no necesitan tener contacto con el suelo porque todo su ciclo biológico lo llevan a cabo dentro de la madera y, por supuesto, su alimentación se basa en celulosa. Entonces, las maderas que tienen mayor contenido de celulosa pues son el alimento principal de este tipo de termitas. Y termitas de nidos acartonados, que algunos expertos las clasifican como parte de termitas subterráneas, puesto que lo que hacen es remover suelo hacia áreas arbóreas, áreas elevadas, para formar el nido y preservar la humedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a Nasutitermes, que son las termitas de nidos acartonados. A veces se le ven estas especies de tumores a los árboles, pero son los nidos de las termitas de tipo Nasutitermes. Por supuesto, otras xilófagas que también se alimentan de la madera, ¿verdad? Que tiene que ver con los coleópteros, como son los anóbidos, los líctidos y los cerambícidos principalmente, que tenemos presentes en nuestro país, ¿no? De hecho, Anobium punctatum es una plaga de reporte, ¿no? Es una plaga cuarentenaria. Este es el tipo de daños que causan, puesto que su ciclo biológico, estos coleópteros o escarabajos, lo realizan dentro de la madera, sacando un polvito muy fino, que es el excremento. El tipo de fras de ellos es un polvito muy fino, como si fuera polvo de harina. Y los orificios pues son mucho menores que los que dejan en el caso de las termitas. Otro tipo de plagas que solo dañan la madera, pero no la comen, la hormiga carpintera. Tenemos una biodiversidad interesante en México del género Camponotus. Entonces, los daños que pueden producir a la madera son muy severos porque recuerden que la perforan para poner los huevecillos y que cumplan ahí sus fases metamórficas, sus descendientes. Entonces, los daños que llegan a ocasionar también son muy severos. Y las abejas carpinteras del género, por ejemplo, Gilocopa, ahí vemos esas abejas de color azul. Esa es una abeja que está presente, por ejemplo, en Europa. Entonces, estas gilocopas también son muy dañinas a la madera, puesto que la perforan para poder colocar los huevecillos y que se cumpla la metamorfosis dentro de la madera. Pero pues vean nada más el daño estructural que ocasionan las gilocopas. Afortunadamente, dentro del portafolio Syngenta, pues tenemos diferentes soluciones. En la etiqueta, por ejemplo, de Optigar Flex, vamos a ver que es un amplio espectro el que indica, no solo para termitas subterráneas, también para termita de la madera seca, para coleópteros como anóbidos, líctidos y cerambícidos, y por supuesto hormigas carpinteras. En el caso de Icon 2.5C, es una formulación concentrada. Sí, perdón. Tere, perdón, nuevamente me están reportando fallas en transmisión. Nuevamente la pregunta es si el resto de ustedes están viendo o solamente es con ciertas personas. Disculpa, Tere. Sí, no, es cuestión a veces del internet local de cada persona. A lo mejor tiene, sí, por favor, tiene por ahí mala recepción. Ok, por favor, nuevamente a los que vayan teniendo fallas, les pedimos que chequen su internet.
muchas veces se debe más a su internet que en sí a problemas de nosotros en la transmisión. Acá la mayoría me está reportando que todo muy bien. Gracias, Tere. Disculpa la interrupción. No, sin problema. Entonces, como comentábamos, también el ICON 2.5C es una formulación muy interesante. Es un concentrado emulsionable de lambdacialotrina. Recuerden que los piretroides, como la lambdacialotrina, también tienen un efecto sobre plagas xilófagas. Entonces, también están las instrucciones para termita subterránea como barrera repelente. Obviamente, los piretroides actúan como barrera repelente, a diferencia de los nicotinoides, neonicotinoides como el tiametoxan de Octiraflex, que actúan a través del efecto de trofalaxia, es decir, de transferencia. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Pero tienen ahí dos estrategias para trabajar. Ustedes pueden elegir entre trabajar con no repelencia, que es el Optigarflex, a través de trofalaxia, o con barrera repelente, con el piretroide, que es la lambdacialotrina, de ahí con 2.5C, o las estrategias combinadas, como lo ha indicado Patricio Astaburuaga, que en Chile él trabaja con estas dos estrategias a veces combinadas, ¿no? También tiene el Demon 40PH, que es hipermetrina de alta isomería cis-trans. En el caso de Chile, ellos tienen una formulación a menos concentración, que es el Demon TC, pero pues también es una estrategia que suelen combinar. Y Demon Duo, por supuesto, también en la etiqueta tenemos ahí plagas de la madera estructural, ¿verdad? Que estamos hablando de termitas de madera seca, anóvidos, líquidos, cerambícidos, también está en la etiqueta y, por supuesto, hormigas. Y otro tipo de soluciones ya muy específicas para el control de plagas dañinas a la madera, por ejemplo, como Camponotus, hay con 10S en la etiqueta a dosis muy pequeñas de 20 a 30 mililitros por litro de mezcla en agua, y esto a su vez, ese litro de mezcla en agua para 25 metros cuadrados, tiene este tipo de acción contra Camponotus y también contra Camponotus, que son las hormigas carpinteras, y para Gilófaga, que son las abejas carpinteras. Y en el caso de Optigarangel, bueno, es un sebo hormiguicida específico cuyo espectro de acción es tan amplio en diferentes géneros, especies de hormigas, que también actúa contra la hormiga carpintera, que es Camponotus. Pues ahí, como pueden ver, tenemos un portafolio bastante interesante en cuanto al control de xilófagas y dañinas de la madera. Y el OptiGarflex, pues es el que tiene el mayor amplio espectro de acción sobre este tipo de plagas. También el ICON 2.5, ahí es C en lugar de W. También tenemos el espectro de acción sobre termitas subterráneas y en la madera seca. Demon 40PH sobre termitas de madera seca y sobre abeja carpintera, porque así lo dice la etiqueta. Demon Duo, termitas de madera seca, coleópteros xilófagos y hormiga carpintera. Hay con 10S, hormiga carpintera, y Optigarangel, específicamente hormigas como la hormiga carpintera. Entonces, Optigarflex es una formulación bastante interesante porque trae una muy buena concentración de tiametoxan. El envase contiene pues 240 gramos de ingrediente activo por litro. Esto es importante ahorita que veamos las mezclas para la dosificación para control de termitas. Se caracteriza por ser un neonicotinoide de segunda generación, o sea que tiene una gran diferencia con el imidacloprid. Incluso en cuanto al tipo de receptor en el que actúa, es diferente al del imidacloprid. Entonces, esta es una formulación muy interesante porque es un neonicotinoide muy particular. En cuanto al tipo de registro, ustedes saben que pues, los termiticidas en México están bajo el registro urbano, entonces este es un producto con categoría 5 banda verde registro urbano. La formulación es en suspensión concentrada, que se puede mezclar tanto con agua como con estas tecnologías de foaming, donde además del agua se le agrega el espumante o surfactante. Hay uno en México que algunos distribuidores lo venden, que es el Profon Platinum. Es compatible con Profon Platinum, entonces lo pueden utilizar perfectamente para esta técnica de foaming. Y se puede aplicar pues, en interiores, exteriores, y por supuesto hay instrucciones concretas para control de termitas.
En cuanto al espectro de acción, ya vimos que es el que tiene el más amplio espectro de acción sobre diferentes termitas, además de coleópteros o escarabajos de la madera y hormiga carpintera. Y hay que entender cómo funciona este producto en termitas. En el caso de termitas, se puede comportar a través del efecto por contacto directo, una vez que las termitas entran en contacto con la superficie tratada o con las grietas hendiduras tratadas, el suelo tratado. Ahí hay un contacto directo con el ingrediente activo, pero también puede ser por ingestión, porque recuerden que las termitas tienen un comportamiento eusocial, se acicalan y se limpian unas a otras y ellas mismas. También porque, dado que van y vienen de regreso por minúsculos túneles hacia sus termiteros, pues ahí también hay una fricción continua, también por el anteneo, ¿verdad? Entonces puede haber ahí también transferencia física por rozamiento. Y por supuesto la trofalaxia, que en el caso de las termitas, acuérdense que es la alimentación que se da de una termita a otra. En este caso, pues las obreras alimentan a soldados, a otras obreras con otras funciones específicas y por supuesto a los reproductores, a la reina y al macho. Acuérdense que el macho acompaña prácticamente en toda su vida a la reina y siguen procreando. Entonces es importante llegar a la base de la población, sobre todo a la reina. La trofalaxia es la alimentación de boca a boca o de ano a boca, lo cual pues es muy característico en las termitas. Yo no quiero reencarnar en termita mi próxima vida porque eso de que se alimenten a partir de ano a boca no está muy agradable. Entonces, esa es la trofalaxia, y a través de trofalaxia pasan los metabolitos del tiametoxán para intoxicar a las termitas. Los insectos contaminados y sus congéneres van a ir muriendo de manera progresiva en el termitero, obviamente las que tuvieron contacto más directo con el suelo tratado, con superficies tratadas, pues van a ser las que mueran de manera más rápida, pero otras van a alcanzar a llegar hasta el termitero para ayudarnos a intoxicar por trofalaxia y por transferencia física a las demás. Ahora, los efectos toxicológicos que se pueden observar en los termiteros, sobre todo en termita subterránea, pues es que a altas concentraciones los signos de intoxicación aguda son altamente manifiestos, donde se afecta el sistema nervioso de las termitas. La muerte se desencadena de manera rápida en las termitas que adquirieron la mayor concentración y pues ahí la muerte es certera, de manera muy rápida. Las que alcanzan bajas concentraciones porque ya les está llegando por efecto de transferencia mecánica o por trofalaxia, pues ahí tienen un efecto que algunos científicos le llaman subletal, donde se altera totalmente el comportamiento de las termitas dentro del termitero. Dejan de alimentarse, dejan de alimentar a las crías, ¿verdad? Y a otras fases del termitero. Y, por supuesto, pues viene la combinación por varios factores que se van asociando dentro del termitero que ya está afectado con el tiametoxán de OptiGarflex. Entonces, al minuto de la intoxicación, empezamos a ver diferentes cuestiones, sobre todo en las de altas dosis, se ve una marcada desorientación, ya no regresan a la columna del túnel del termitero, ya se dispersan, ya no saben cómo regresar al termitero, empiezan a tener también una especie de tremor en la cabeza, que ya es la incoordinación nerviosa. También hay un efecto inhibitorio, el apetito, dejan de comer, es decir, dejan de forrajear, con lo cual, pues, al no alimentarse, no van a poder seguir con sus funciones dentro del termitero. También van a tener una reducción de peso, lo cual las va a predisponer a enfermarse y a morirse. En el caso de la motilidad de aquellas que salen a forrajear, pues disminuye, ya no hay hormigas forrajeando, termitas forrajeando. Hay disturbios de la conducta sexual, social, ya no se acicalan, ya no limpian a las crías, ya no le dan de comer a la reina, ¿verdad? Y hay un cese en la construcción y mantenimiento de los túneles. Hay una disminución y cese de
toda esta conducta social y limpieza, y eso predispone altamente a infecciones por hongos. Acuérdense que también hay patógenos propios de las termitas que pueden causar mortalidad. Entonces, esta es una forma muy inteligente de terminar también con los termiteros, con la población de termitas, porque también estamos pues teniendo este efecto asociado por infecciones fungales, asociados a toda esta alteración dentro de la conducta en el termitero. En cuanto a las dosis, pues tenemos dosis muy bajas del producto, de 2 a 4.2 mililitros de producto por litro de mezcla en agua. En el caso de la etiqueta de Estados Unidos, pues las equivalencias que marcan y que hemos pues puesto de manera similar en la etiqueta de México, es del 0.05% al 0.1% estas equivalencias de las dosis en dilución. Y con estas dosis, pues ustedes ya pueden empezar a sacar cuentas. Yo no voy ahorita a abarcar el tema de costeos, porque ese tema lo vamos a revisar con el ingeniero Rubén Lobo, pero vean aquí el gran rendimiento. Con un envase, que es la presentación comercial de 236 mililitros, a las dosis estipuladas en la etiqueta, puedo preparar de 56 a 112 litros de mezcla. Si esto a su vez yo lo divido entre los litros de mezcla que están recomendados por metro cuadrado en preconstrucción, pues vemos que es un producto que me puede otorgar una muy buena relación costo-beneficio. Entonces, si tenemos suelos que no sean muy llenos de grava, puedo utilizar la dosis de 4 litros de mezcla por metro cuadrado. Cuando hay una gran proporción de grava en el suelo, o lo llaman suelos gravosos, ¿verdad? Porque tienen mucha mezcla de grava, ahí puedo utilizar 6 litros de mezcla por metro cuadrado. O el promedio, que serían entre 4 y 6, el promedio serían 5 litros de mezcla por metro cuadrado en preconstrucción. Pues aquí vemos pues una oportunidad interesante de buena relación costo-beneficio con Optigar Flex Liquid. Y bueno, pues en el tratamiento preconstrucción hay etiquetas precisas en la etiqueta de Optigar Flex, porque nos habla de los tratamientos horizontales, los tratamientos verticales, que tienen que ver con el zanjeo, también tienen que ver con las zapatas en la construcción. Aquí hay que ser medio ingenieros, medio arquitectos para entender cuál es el avance de obra y poder entrar de manera estratégica y oportuna para el tratamiento en preconstrucción. Aquí tenemos que estar muy, muy vinculados con el ingeniero, con el arquitecto, con el maestro albañil, para que llevamos un avance de tratamiento de acuerdo también al avance de las etapas de la obra. En este comparativo pueden ver las dosis reportadas por otros competidores de sus productos. Por ejemplo, está aquí comparativamente el imidacloprid de una marca competidora, está el fipronil de otra marca competidora. Pero como pueden ver, el que tiene muy buen rendimiento en cuanto a la presentación comercial que tenemos, pues es Optigar Flex. En los tratamientos post-construcción, también tenemos un gran rendimiento, ya que las dosis son similares, la dilución de 2 a 4.2 mililitros de producto por litro de mezcla en agua. Y aquí, pues, son 5 litros de mezcla por metro lineal. Obviamente, yo tengo que repartir esos 5 litros de mezcla, pues, dependiendo del número de orificios que hay en este metro lineal. La recomendación general en termiticidas es cada 30 centímetros. Entonces, esos 5 litros se van a repartir en los 3 orificios que va a haber en un metro lineal aproximadamente. Si son zanjas perimetrales, pues se sugiere que las zanjas se realicen de 15 por 15 centímetros para una mejor impregnación y se sugiere utilizar una presión de 20 a 25 libras. Eso es importante en la aplicación en postconstrucción. Pues aquí tenemos pues la perforación a través del firme, cuidando de no perforar pues lo que son tuberías hidráulicas. A veces hay algunas construcciones que incluso el gas pasa de manera subterránea, sobre todo en gas natural.
También suele suceder que hay cableado eléctrico. Ahora está muy de moda tener todos los servicios integrados subterráneos. Entonces hay que tener cuidado a la hora de perforar y de inyectar. Hay equipos que detectan y paran el taladro para que no siga perforando si encuentran toque con metal, ¿no? Pero lo mejor siempre es revisar los planos de manera previa, preguntarle al ingeniero, al arquitecto, al maestro albañil que dirigió esta obra, para que evitemos esas perforaciones y contaminaciones, sobre todo de la parte hidráulica. Pues aquí vemos que están haciendo un zanjeo, 15 por 15 centímetros es ideal, para una buena impregnación post-construcción. También tenemos en la etiqueta las instrucciones para aplicarlo en mezcla con espuma. Ahí vienen las proporciones, dependiendo de los litros que se van a querer preparar. Y lo ideal es aplicar de 60 a 120 mililitros de la mezcla ya con el espumante por cada punto de aplicación. Entonces, esta tecnología de aplicación con espumas cada vez es más popular en Estados Unidos, pues ya esto tiene más de 15 años de utilizarse, la técnica foaming. Sin embargo, en nuestros países latinos, pues cada vez es más popular utilizar esta tecnología. Y qué bueno que existe Optigar Flex, que es totalmente compatible con espumantes como el Profoam para esta técnica. Otro producto que también se puede utilizar es Demand Duo, que también es compatible, sobre todo para control de termita de madera y lo que son coleópteros. Y también hay con 10S, en la etiqueta tiene instrucciones para la técnica en combinación con espumas para control al menos de hormigas carpinteras y de abejas carpinteras. Bueno, entonces aquí un poquito más de detalle, hay diferentes equipos para producir esta técnica de foaming. A estos equipos se les llaman foamers o espumadoras. También tenemos en la etiqueta la técnica para control de termita de madera seca. Se pueden aplicar hasta 50 mililitros de mezcla líquida o una espuma de Optigar Flex, lo cual pues equivale a la etiqueta que tenemos en Estados Unidos, a utilizar las dosis altas de preferencia, que es de 4.2 mililitros de Optigar Flex en mezcla por litro de agua. Acuérdense que Optigar Flex solo se mezcla con agua. Y de allí pues hacer la inyección con los equipos como los que nos presentó Ecosuministro. Pues a veces tenemos este tipo de situaciones muy delicadas, ¿verdad? Entonces qué bueno contar con una formulación que de manera precisa y en muy bajo volumen se puede inyectar de manera focalizada, de manera precisa, como nos lo mostraba Patricio Astuburuaga de Chile. Aquí hay algunos equipos, ¿verdad?, de inyección, hay muchos en el mercado. Es importante siempre revisar las especificaciones de los equipos para que tengan pues, el trinomio perfecto, que es un producto adecuado para la técnica, el equipo adecuado para la técnica y de precisión, y por supuesto, pues el factor humano, ¿verdad? La capacitación del personal, el recurso humano capacitado para el control de termitas y otras plagas de la madera. Optigar Flex también se puede utilizar por brocheo, por aspersión, por inmersión, que son técnicas un poco más tradicionales para prevención en cuanto al tratamiento de la madera estructural y de mobiliario. Demand Duo es otra formulación que también contiene tiametoxan. Pues recordemos que el tiametoxan tiene este efecto de transferencia por trofalaxia en las termitas muy interesante, tanto en las de madera, ¿cómo se llama? Las termitas subterráneas, como en azutitermes, pues esto es súper importante, la trofalaxia, ¿no? Pues vemos aquí que además contiene tecnología de microencapsulación, porque Demand Duo es un microencapsulado que contiene la amdacialotrina más el tiametoxan en una innovadora formulación denominada ZC. Entonces, esta tecnología también ayuda a largas residualidades en superficie y que mayor inyectada grietas y hendiduras. Ahí todavía queda más protegida la inyección que se realiza. Es una combinación, por supuesto, de piretroides tipo 2 por contener la amdacialotrina y el neonicotinoide, con lo cual pues tenemos un doble modo de acción caracterizado por el grupo 3A y el 4A de rotación de IRAC,
el Insecticide Resistant Action Committee. La formulación es panda azul, categoría 4, y como pueden ver, el espectro de acción es amplísimo, no solamente en el control de insectos como las termitas, los coleópteros de la madera, las hormigas que dañan la madera, también incluye ácaros, arácnidos, milípedos y centípedos. Y, por supuesto, pues acepta diferentes técnicas de aplicación. No voy a leer toda la etiqueta, porque pues sirve para controlar más de 30 plagas, pero me interesa mucho hacerles notar la cantidad tan pequeña de dosis que se requiere. Se requieren tan solo 8.5 a 4.25 mililitros de producto por litro de mezcla en agua. Ustedes van a elegir pues la dosis que mejor se adapte a la situación y a la infestación, qué tan grave es la infestación, pero tienen esta versatilidad de dosis para poder elegir dentro de este rango. Y por supuesto, pues están incluidas las plagas de la madera estructural y del mobiliario, como son las termitas de la madera seca, como encistitermes, como criptotermes y como calotermes. Y por supuesto los anóvidos, líquidos y cerambícidos que hemos comentado y hormigas carpinteras del género Camponotus. Las técnicas pues pueden ir desde las más sencillas, aspersión por pincelamiento, brocheo, inmersión, pero por supuesto también inyección a grietas y hendiduras y las técnicas combinadas que mencionábamos de foaming. Otro producto interesante es la andacialotrina, que viene en concentrado emulsionable, es el Icon 2.5C, pues este producto también por tener una etiqueta tan amplia, están incluido aquí el uso para control de termita subterránea y termita de la madera seca. Este producto es tan versátil que nos permite la mezcla ya sea con base agua o con base solvente. Acuérdense que los concentrados emulsionables tienen esta característica. Algunos de ellos en la etiqueta aprobada por COFEPRIS les han aprobado la mezcla con cualquier tipo de solventes orgánicos o con agua. En el caso de Icon 2.5C contamos con esta autorización de COFEPRIS con estos dos tipos de mezcla. Y tiene la instrucción para control de tratamiento termiticida. Obviamente aquí nos menciona que hay para termitas de la madera, pero también al suelo en tratamientos de pre y post construcción. Aquí estamos hablando de termitas subterráneas. Entonces, las dosis aquí a manera de resumen, para madera seca, basta con diluir de 5 a 10 mililitros por un litro de agua o de queroseno, es uno de los solventes de tipo orgánico que se pueden utilizar. Y esto se puede a su vez aplicar ya sea por inyección o por brocha, ¿verdad? Por pincelamiento. En termitas subterráneas, pues aquí es una barrera repelente por inyección al suelo, ya sea en pre o post construcción. Y aquí hay que diluir 50 mililitros para 5 litros de agua o 5 litros, perdón, y 5 litros de esta mezcla por metro lineal o por metro cuadrado, ¿verdad? Ahora sí que esto se parece mucho a las instrucciones en cuanto a aplicación de otros termiticidas, porque pues es lo que se estila, ¿verdad? 5 litros de mezcla por metro cuadrado, por metro lineal en promedio. En el caso de Demon 40PH, es hipermetrina al 40%, es isomería cis-trans. Déjenme decirle que este producto también se vende en Estados Unidos, tiene registro EPA. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Porque también está aprobado para el control de termitas subterráneas y de coleópteros de la madera. Es categoría 4, banda azul, y pues lo podemos aplicar por métodos de impregnación tradicionales, ya sea la aspersión, el pincelamiento brocheo, la inmersión. La dosificación es muy fácil porque trae una cucharita dosificadora, esa que ven ahí de color rojo. Una medida o dos medidas de este dosificador a diluir en 4 litros de agua. Acuérdense que los polvos mojables solo se diluyen en agua. Y una vez que obtenemos esta mezcla, pues ya hacemos la aplicación, ya sea por aspersión o por inmersión o por pincelamiento. Recuerden siempre que al preparar o mezclar cualquier plaguicida,
deben utilizar equipo de protección personal respetando las instrucciones de la etiqueta. Entonces, esto es importante en cuanto a product stewardship o custodia de producto. Y también disponer adecuadamente de los residuos, realizar el triple lavado de los recipientes, de los envases, y por supuesto destruir finalmente el envase para que no sea reutilizado, clasificarlo y pues llevarlo a los centros de acopio primario correspondientes. Bueno, pues seguramente va a haber algunas preguntas, entonces cerramos aquí la presentación. Ok, Tere, muchas gracias. Pregunta. ¿Podrían repetir la dosis para pre y para post construcción? ¿De qué producto? Porque hablamos de varios. Bueno, aquí no nos indican, pero estaríamos hablando de Optigar y de, por favor. Sí, en el caso de la dilución, respetando las instrucciones de la etiqueta de Estados Unidos y que corresponden también a la de México, basta con diluir 2 o 4.2 mililitros por litro de mezcla en agua. Y si se trata de preconstrucción, podemos utilizar 4 litros de mezcla por metro cuadrado. Si se trata de un suelo con alto contenido de grava, se eleva esa dosis a 6 litros por metro cuadrado. Si es en postconstrucción, ahí se utilizan 5 litros de mezcla por metro lineal. Eso quiere decir que si tenemos 3 orificios en un metro lineal en postconstrucción, pues tendríamos que estar aplicando aproximadamente 1.5 litros por cada orificio de la mezcla. Aquí a lo mejor nos puede ayudar un poco también Patricio. Nos preguntan en su experiencia cuánto ha tenido de duración el producto en madera seca. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos muy bien, Patricio. Mira, nosotros hemos tenido controles hasta los 5 años. Con, digamos, lo que nosotros hemos monitoreado. Tenemos aplicaciones que las hemos monitoreado una vez por año y hemos encontrado algunas hasta 5 años, porque hay otras que han durado 4, pero lo que más nos hemos logrado es hasta 5 años. Tere, otra pregunta. ¿Los productos polvos humectables se pueden aplicar con equipo de nebulización en frío? No es deseable. Porque pueden tapar el mecanismo que es muy fino en cuanto a las boquillas de ultrabajo volumen. Entonces, es preferible no usar polvos humectables o polvos mojables para nebulización. Hay personas que se las ingenian, ¿no? Y hacen la dilución y lo filtran y ya muy filtrado, entonces lo aplican nebulizable, pero la realidad es que ¿para qué si existen formulaciones que están mejor diseñadas para ello? Por ejemplo, Demand Duo sí se puede aplicar por nebulización con ultra bajo volumen. Gracias, Tere. Una última pregunta. Demand Duo. Cierto, también hay con 10S en la etiqueta marca aplicaciones que son factibles con ultra bajo volumen. ¿Sí? Pero para termita, pues las aplicaciones más importantes son para inyección, para termita subterránea, inyección a grietas y hendiduras, termita de madera seca, aspersiones, ¿no? Entonces, realmente la nebulización, yo la comentaba de importancia, pero para los enjambres, la fase de reproductores, ¿no? Cuando tenemos la época de termitas voladoras, que son la reina y el macho, ahí se puede utilizar nebulización de manera estratégica. Ok, gracias. Bueno, aquí dejamos las preguntas, vamos un poco retrasados en horarios. Entonces, vámonos volando directamente a Monterrey. Sí, entonces le cedemos la pantalla a Rubén Lobo para que pueda presentar. Vamos ahí en el avión viajando rumbo a Monterrey.
Ya los extraño, regios. Dense, aquí son bienvenidos siempre, dense la vuelta cuando quieran. Gracias, Rubén. Pues si nos compartes ahí tu pantalla para que comiences. Bueno, por lo pronto, antes de compartir el video o la presentación, quisiera hacer algunos comentarios previos. Primero, darles las buenas tardes a todos los compañeros controladores de plagas de América Latina que se estén conectando en estos momentos, ¿verdad? Y mis condolencias a los que no se conectaron porque no saben de lo que se perdieron. Las felicitaciones para el equipo de trabajo de Ecosuministros, porque ha puesto un empeño brutal para llevar a cabo esta conferencia. Y desde luego, Tere, pues a Syngenta, por mantenerse siempre cerca de nosotros y al pendiente de nuestras necesidades de capacitación. Muchas gracias. Entre los temas que tocaron ustedes ahorita en la mañana, hubo quien preguntó por la garantía. Y tanto Alejandra como tú hicieron observaciones muy valiosas. Hablaron de la falta de legislación al respecto. La mayor parte de los países de América Latina tienen este problema. No tenemos legislación apropiada para dar o amparar una garantía. Hay todas las versiones que quieras, hay una para cada controlador de plagas, hay una versión de qué es lo correcto hacer para cada controlador de plagas que tenemos. Si esto lo comparamos con los vehículos, tú compras un vehículo nuevo y si al mes le falla la transmisión, pues como consumidor tú no vas a pagar nada por la reparación. Y la agencia se hace cargo de todos los gastos y luego la agencia se los cobra a la fábrica. Eso no ocurre con nosotros porque no tenemos a la gente que garantice que el trabajo se hizo apropiadamente, que la mezcla se hizo en la proporción correcta, que se utilizó, que se utilizó el producto que están diciendo que se utilizó. En los países como Estados Unidos, Canadá y alguna parte de Europa, la etiqueta es la ley. Y los productos no se pueden diluir en concentraciones diferentes a las que marca la etiqueta. Ni se pueden aplicar en dosis diferentes a las que marca la etiqueta. Y aquí, en América Latina, tenemos una veta inacabable de gente con iniciativa que diluye los productos, mezcla los productos o aplica unas dosis diferentes de productos, que eso nos han estado impidiendo legislar apropiadamente en cuanto al tema de la garantía. No tenemos, en América Latina no tenemos pruebas de campo oficiales como las que cuentan otros países, en las cuales el gobierno vigila a través de las instituciones académicas la vida útil de los productos en diferentes concentraciones y dosis en distintos tipos de suelo. En América Latina no contamos con esos campos de prueba y entonces ocurre lo que tú señalabas. En aquellos productos cuya patente ya caducó, ya venció, el ejemplo mundial podría ser el clorpirifos. Ahorita hay clorpirifos de todos los colores, de todos los sabores, en todas las concentraciones, todas las marcas patito, ¿verdad? Bueno, necesitamos tener una visión comercial y desarrollarla en conjunto entre los legisladores, los fabricantes, los controladores de plagas y los consumidores. Necesitamos sentarnos a desarrollar esa legislación para poder proteger tanto a los fabricantes como los consumidores y, por supuesto, a los controladores de plagas. Mis felicitaciones también para Patricio. Qué bonita presentación. Qué manera de trabajar en las iglesias. Trabajar en donde se está haciendo un trato preferencial al inmueble, como es el caso de estas iglesias, le permitió a Patricio
tener un tratamiento de, ahora sí que de alto lucimiento. Se puede lograr mucho, se le saca mucho provecho a un trabajo de ese tipo, siempre y cuando se tenga el profesionalismo y la visión que tiene Patricio para utilizar todas las técnicas, todas las herramientas, todo lo que requiere para hacer las cosas como deben ser. Comentaron también de las especies de termitas. Las termitas se agrupan en tres: termita de subterránea, termita de madera seca y termita de madera húmeda. Pero cada uno de esos segmentos tiene un mundo de especies. En México tenemos 49 especies diferentes de termitas. Y obviamente están divididas en los tres grupos. Están divididas en termita de madera seca, termita de madera húmeda y termita subterránea. Ahora bien, la termita de madera seca en México normalmente se trata con gases fumigantes. No se trata con espuma, excepto cuando estamos hablando de pequeñas apariciones o pequeños tratamientos. Quizá la cercanía que tenemos con Estados Unidos nos ha movido a hacer los tratamientos más con gases fumigantes, como el bromuro de metilo, el fluoruro sulfurilo, para los tratamientos con termita de madera seca, que el espumante. El hacer perforaciones en la madera y utilizar el espumante o utilizar equipos de alta presión nos permite hacer tratamientos tópicos, pero no tratamientos generalizados como el que hizo Patricio ahí en Bailey. En México hemos tenido su servidor la oportunidad de trabajar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para tratar retablos, para tratar templos que tienen 300 o 400 años de antigüedad. Y la verdad, no nos han permitido andar haciendo perforaciones. Entonces, hemos tenido que recurrir precisamente a los gases fumigantes. Ahora, ventaja y desventaja, pues un gas fumigante elimina todo lo que se encuentra a su paso. Desventaja, no tiene ningún efecto residual. Y cuando se requiere un efecto residual, pues es necesario recurrir, digamos, pues no sé, desde los plaguicidas orgánicos hasta las sales de boro para dejar protegidas las maderas. Dicho lo anterior, entremos de lleno en el tema que me toca hoy tratar, que es el de los costos. Cada año, desafortunadamente, miles de empresas de control de plagas en toda América Latina cierran sus puertas debido a pérdidas económicas. Y todo por no conocer sus costos. Pregunta, ¿dónde pongo compartir? Ya lo encontré. ¿Dónde pongo compartir pantalla? ¿Ahí se está compartiendo? No te escucho. Sí, adelante. Muy bien. Cada año miles de empresas de control de plagas en América Latina cierran sus puertas debido a pérdidas económicas. Y todo por no conocer sus costos. No sé si lo han notado. A mí me ha tocado recorrer varios países en América Latina dando pláticas y me he fijado que los controladores de plagas urbanas hacemos mucho enfoque en el desarrollo profesional técnico. Nos interesa mucho saber cuál es la partícula, cómo es la biología de la plaga, y se nos olvida el desarrollo de habilidades y competencias administrativas. Esto es un problema, porque son las competencias administrativas las que nos van a permitir aprovechar los trabajos que estamos haciendo. Ahora, vamos. Calcular correctamente el precio de nuestros servicios, en el caso este de un precio unitario. Estamos hablando de termitas y las termitas se mueven normalmente, se manejan los contratos de termita en preconstrucción, se mueven en precios unitarios.
las obras en proceso de construcción cada día son más grandes. Ustedes agarran los supermercados, las naves industriales, los centros comerciales, se van a dar cuenta de que estamos hablando de obras con muchos metros. Y no son nunca los mismos metros que vienen en el plano que los metros cuadrados que vienen en la realidad. Por eso se trata en precios unitarios. Pues aprendamos a calcular un precio unitario identificando correctamente los costos de un tratamiento. Ahí estamos viendo el firme de un edificio, pero estamos viendo un firme que, es, como se podrán dar cuenta, está por debajo del nivel de la calle. Y aquí hay una cimentación todavía más profunda. Cuando estamos hablando de tratamientos contra termita, en obras de este tamaño, esta tenía 12.000 metros cuadrados, nomás en firmes. Faltaban los metros cuadrados de los muros de contención. Son obras que llegan a los 15 a 20 mil metros cuadrados. Pues obviamente te equivocas tantito y esto va a repercutir en una cantidad enorme de dinero que te va a provocar pérdidas económicas si no sabes qué es lo que estás haciendo. Dejemos de compartir esto y regresemos a compartir pantalla y a la presentación. Vamos a ver. Los tratamientos preventivos contra termitas subterráneas son uno de los segmentos más rentables de nuestras empresas. En serio, son las ligas mayores. Hablamos de mucho dinero. ¿Okay? Los tratamientos a estas obras como las que les mostré, pues andan alrededor de desde 30, 40 mil dólares, hasta tratamientos de 100 y 120 mil dólares, para que lo puedan ustedes equiparar cada quien con su tipo de cambio con su país. Y son rentables siempre y cuando podamos identificar correctamente los costos involucrados. Vamos a tener costo de materiales, costo de mano de obra, amortizaciones de equipo y costos indirectos. Aquí tenemos una pantalla, a ver, no sé, alguien que me retroalimente. Madre santa. ¿Se ve el diagrama? Espero que sí. La estructura de un precio unitario, como el que... La estructura de un precio unitario involucra el costo directo, el costo indirecto y una utilidad. En los costos directos tenemos que sumar la materia prima, la mano de obra y la amortización de equipo. Y ahorita vamos a ver al detalle cómo se calcula el costo de la materia prima y cómo se calcula el costo de la mano de obra. En muchos países, no nomás de Latinoamérica, en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, existen costos que no vemos. En el caso de México, que es el que yo conozco mejor, les puedo decir que tenemos un pago de seguro social, el pago del Infonavit, el impuesto sobre nómina, además de las prestaciones que les da uno, los uniformes, el equipo de protección personal. Y un punto muy importante, el porcentaje o el índice de improductividad, porque no son iguales los días que pagamos en las empresas que los días que trabaja el empleado. Y otro punto que se nos olvida contar, la amortización del equipo. Los vehículos se deprecian, el equipo se deprecia, necesitamos amortizarlo para ir recuperando lo que nos costó. Si no, no lo vamos a recuperar. Estamos hablando del vehículo y del equipo de bombeo, del tanque, de la manguera, de la pistola, de todo lo que se involucra ahí. Estos son los costos directos.
En cuanto a los costos indirectos, tenemos los gastos de oficina. Y muchos controladores de plagas me han dicho que ellos no tienen gasto de oficina porque tienen el negocio en su casa. Su casa también cuesta, señores. Su casa también paga luz, su casa también paga aire acondicionado, internet, teléfono. Su casa también paga impuesto predial. Entonces, sí hay un gasto de oficina que ustedes no están repercutiendo en el precio. Y eso es un problema. Necesitas recuperar todo eso. Está la publicidad. Si a algo somos adictos los controladores de plagas, es a la publicidad. El que no está suscrito con un anuncio en el periódico que dice que tiene una promoción por corta temporada, aunque ya lleve 20 años el anuncio, está suscrito a una revista o hace publicidad en radio, y si no, compran los anuncios grandes, panorámicos, que se ponen en la calle, ¿verdad? Pero todos hacemos, de una u otra forma, inversiones en publicidad. También están los sueldos administrativos. En los sueldos administrativos tenemos que incluir el sueldo propio. No podemos ni debemos, administrativamente hablando, agarrar el dinero de lo que cobraron los muchachos, los técnicos, el día de hoy. No podemos agarrar el dinero de que entró a la empresa. No es nuestro, es de la empresa. Por eso necesitamos asignarnos un sueldo propio. Más el sueldo de los asistentes, supervisores, la secretaria, etcétera, etcétera. Y luego vienen los impuestos y los servicios externos. Ninguno de nosotros es contador, entonces tiene que contratar un contador. Y cuando menos te imaginas, algún ex empleado ya te está demandando, entonces entramos en los gastos de abogados. Y algo que se omite regularmente y que sí tiene un impacto significativo en nuestros gastos, en nuestros costos, es el mantenimiento de los vehículos. Necesitamos revisar ahorita cada uno de estos de alguna manera para que todos vayamos teniendo idea de cómo es que se debe manejar o incluir esto en el cálculo de un precio unitario para poder tener un precio que nos haga permitir que sea negocio. Hay un punto básico para que un negocio sea negocio. Necesitamos venderlo más caro de lo que nos cuesta. Lo primero es saber cuánto nos cuesta. Vamos al siguiente punto. Para calcular el costo de materiales, y déjenme ver si puedo quitar de aquí esta barrita. Acá está ya. Otra vez. Para calcular el costo de materiales, tenemos que dividir el precio de un litro de termiticida entre el número de litros en que debe emulsionar. Hace ratito Tere Ambriz hablaba de que el producto de ella, no de ella, perdón, de Syngenta, el producto de Syngenta no hablaban de un precio de un litro, sino hablaban de gramos y de 236 gramos, por amor de Dios. Sin embargo, la mayor parte de los productos termiticidas se manejan como concentrados emulsionables. Y por ello tomamos como base un litro. Y entonces ustedes vayan sacando por ahí una libreta y una calculadora para que no me crean lo que yo les digo, sino que lo vayan haciendo ustedes ahí en su libreta. Y pongan, ¿cuál es el precio de un litro del termiticida que ustedes usen? Olvídense de la marca o del ingrediente activo. La marca es muy importante para tener nosotros la tranquilidad de que el producto fue elaborado con un buen control de calidad. Si compraron una marca Patito, no va a tener control de calidad en la producción, en la fabricación, menos en la formulación. ¿Okay? El número y el ingrediente activo no tiene ahorita propósito alguno que lo incluyamos, así que escojan el que mejor quede. Y pongan en la parte superior el costo el precio de un litro de termiticida, el precio que les cuesta a ustedes. Y ese divídanlo entre el número de litros en que debe emulsionarse.
les va a salir un número, no sé cuál, pero el número que les salga es el costo resultante de lo que cuesta un litro de emulsión. Es el litro de emulsión. Tienen que ustedes que multiplicarlo por 4, 5 o 6 litros, según lo que hayan acordado con el cliente. Cuando el terreno está flojo, puedes chupar 8 litros y 10 litros y 100 litros. Sí. Si ustedes les aplican 100 litros, el terreno va a absorber 100 litros. Sin embargo, hay terrenos que se construyen cuando van a ser para edificaciones muy grandes sobre una superficie compactada con las aplanadoras. Y entonces ahí tienen ustedes un terreno que no va a absorber los 6 litros. Van a absorberle 4 litros cuando mucho. Y eso lo tienen que ver ustedes con su cliente directamente. No les estoy poniendo aquí el costo del agua. Si tienen 20.000 metros cuadrados de firme y van a ponerle 4 litros, están hablando de 80.000 litros de agua que ustedes van a tirar ahí. No les estoy incluyendo el costo del agua porque normalmente los mismos constructores aportan el agua, ya que ellos traen ahí pipas de agua dando vueltas por todos lados. Entonces, no les estoy incluyendo el costo del agua, negocíenlo directamente con su cliente para que él lo ponga. Con esta operación lo que vamos a obtener es cuál es el costo unitario, nuestro costo unitario de los materiales por metro cuadrado. Acuérdense que estamos tratando de sacar el precio de un metro cuadrado, o sea, un precio unitario. Al último lo iremos a multiplicar por el número de metros que tenga cada proyecto. Voy a continuar. En muchos países, les decía yo, la mano de obra lleva agregados consigo una serie de impuestos de costo realmente significativo. Y además, existe una gran diferencia entre el número de días pagados por las empresas y el número de días laborados. Voy a ponerles un ejemplo de lo que pasa aquí en México. En México, una empresa le paga a cada empleado 365 días al año. Pero además, por ley, obligadamente, le tiene que pagar 15 días de aguinaldo. Además, le paga una prima vacacional. El número de días que goza, que tiene derecho a gozar de vacaciones, se va incrementando en función de los años que tiene la persona trabajando en la empresa. Pero vamos a ponerle 2 días en promedio, por concepto de prima vacacional. Y esto nos da un total de 382 días al año que el empresario de control de plagas le paga a sus trabajadores. No podemos pensar que lo que yo le doy al empleado cada semana es lo que me cuesta. Aquí estamos pagando nosotros 382 días en un año. Sin embargo, el trabajador solamente labora 273 días al año. Porque, y no me dejen mentir, a los 365 días naturales le tenemos que quitar 92 días. No trabajan los domingos. Y si los llegaran a trabajar, se los tenemos que pagar por separadamente. Y a otra tasa. No trabajan los sábados en la tarde. Entonces tenemos 26 días de 52 medios sábados. En México tenemos 8 días de asueto obligatorio. Que el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de abril, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre. Vaya, hasta el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, nadie trabaja el 25 de diciembre, en plena Navidad, nadie trabaja, tenemos 6 días de costumbre. En total tenemos 92 días que sí los pagamos, pero no los trabajan. Y entonces yo les pregunto, si el ciento de naranjas
cuesta 100 pesos, cada naranja me cuesta un peso. Pero si abro el saco y resulta que nada más trajo 80 naranjas y no traía 100, ya no me costaron un peso. Me costaron 1.25. Pues aquí, en este saco, nosotros estamos pagando 382 días y solamente nos están dando a cambio 273 días. Esto significa que sin darnos cuenta, pagamos un alarmante porcentaje de improductividad equivalente al 28%. Es como los icebergs. Ustedes ven flotar un iceberg y no se... Bueno, sí se ve enorme. Quien haya visto un iceberg lo sabe. Se ve enorme. Pero lo que se ve sobre la superficie es nada comparado con lo que hay abajo. Así nos está pasando con el salario, con el costo de la mano de obra. Porque además de pagar esa improductividad, pagamos el 5% de Infonavit. En México el Infonavit es una... ¿Qué es? ¿Qué viene siendo? Un organismo paraestatal, es decir, que depende del Estado, que se encarga de promover la vivienda para los trabajadores. Además, le pagamos al Estado un impuesto sobre lo que pagamos de nóminas. Hasta en algunos estados es el 2%, en otros estados es el 3%, y en algunos países de Centroamérica existe este mismo impuesto, nomás que se llama de otra manera. Y en Sudamérica, no sé. Pero aquí pagamos también un impuesto para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que se encarga de ofrecerle a los trabajadores la asistencia médica. Y el día que se jubilen, una pensión. Bueno, ese nos cuesta hasta un 23%. Y si sumamos todos estos costos, que sí son reales, porque sí los pagamos, nuestro incremento ahí va a ir desde un 30% hasta un 50% lo que venimos pagando. Si a ese 50% le agregamos lo que ya traíamos de improductividad, que era el 28%, vamos a traer el 1.78%. Es decir, que cada empleado nos cuesta un 78% más de lo que él recibe por semana. Pues agarren ustedes lo que ustedes pagan por semana y divídanlo entre 7, los días de la semana. Ahora multipliquen el resultado por el porcentaje que les haya dado en cada país. En México estamos hablando en números redondos del 1.8. Si ustedes dividen el tiempo total... Bueno, con esto van a sacar ustedes lo que les cuesta la mano de obra. Bueno, esa mano de obra es lo que les cuesta a ustedes por semana. Si ustedes dividen el tiempo total que se tardaron en hacer la impregnación entre el número de metros cuadrados, van a encontrar el costo real de la mano de obra por metros cuadrados. Una obra como la que les presenté al principio, No salen en una semana. Hay proyectos en los que nos tardamos 3 meses, 6 meses, 8 meses, nos hemos tardado en algunos proyectos. Entonces, en 8 meses ustedes van a tener el pago de mano de obra obligado por 8 meses, cuando menos de un empleado. Y ese costo lo tienen que dividir entre el número de metros cuadrados para saber realmente cuánto les vino costando la mano de obra por metro cuadrado. Para hablar del costo de amortización del equipo, aquí tenemos una camionetita de un compañero argentino. No sé ni quiénes sean, pero era la fotografía que mejor se veía en internet. Así es que esa fue la que hice. La amortización de los equipos se calcula en función de su vida útil. Tú no puedes amortizar un vehículo en 20 años, porque no te va a durar 20 años. Ni te van a permitir que lo amortices en un año, porque no es cierto que te dure un año. Te va a durar más tiempo. Entonces, la mayor parte de los países, la
latinoamericanos tienen establecido en su legislación las equivalentes a las secretarías de Hacienda de cada país, tiene establecido en cuánto tiempo puedes amortizar un vehículo y en cuánto tiempo puedes amortizar un equipo de cómputo y cosas por el estilo. Vamos a agarrar un ejemplo, el precio de un vehículo. En México andan alrededor de 350 mil pesos mexicanos. ¿Okay? Eso quiere decir que nos cuestan 70 mil pesos cada año porque se va a amortizar en 5 años. Este valor de los 70 mil pesos lo tenemos que dividir entre el número de días laborados, no los que pagamos, sino los que realmente se laboran, o sea, los 273, para obtener el costo de amortización diario. Y ya que tengan ese costo de amortización diario, divídanlo entre 8 para obtener el costo de amortización por hora. Y entonces sí, ustedes ya saben que cada hora el vehículo, aunque no esté haciendo nada, les cuesta a ustedes tanto. Es un costo de amortización. Si ustedes dividen el costo de amortización por hora entre el número de metros cuadrados impregnados en una hora, van a obtener lo que cuesta realmente la amortización del vehículo por metro cuadrado en esa obra. Aquí es importante, tú estás desgastando tu vehículo en ese proyecto y lo desgastaste durante una hora. Le vas a recuperar, con ese cliente tú vas a recuperar el costo de ese desgaste. Pero lo tienes que dividir entre los metros cuadrados. Si a ti el resultado de tu amortización te dio 100 pesos y en una hora hiciste 100 metros, pues le vas a cargar un peso por metro. Pero si nomás hiciste 50 metros, vas a tener que cargar dos. Y si fuiste a la obra, porque te citaron, y te tardaste 2 horas en ir y venir, pero además cuando llegaste te dijeron que siempre no vas a necesitar aplicar nada ese día, porque ya decidieron cambiar el nivel de la compactación. Entonces tú tienes ahí dos horas que tienes que amortizar y no las tienes contra ningún metro. Y entonces vas a tener por ahí un ahorro de horas que tienes que reflejar en ese contrato. Esto es como tener dinero en el banco, ¿eh? Si lo cobras. Si no, es una cuenta que tienes ahí perdida. Bueno, esto que hicimos ahorita con el vehículo, lo tenemos que hacer con cada equipo, con cada herramienta que vayamos a utilizar. Lo tenemos que hacer con el equipo de protección personal del trabajador. No me digan que las botas que le compraron para andar en la obra le van a durar todo el año. No es cierto. Se las echan antes, ¿verdad? Igual no le dura el chaleco de seguridad que van a traer en la obra. Los guantes tampoco. O sea, todos tienen un desgaste. Y eso lo tenemos que pagar nosotros porque tenemos que comprarle un equipo de protección personal nuevo, porque ya perdieron el casco, porque la manguera ya se rompió, porque hay que afinar el equipo de aplicación. Y eso que vamos a pagar, se lo tenemos que cobrar a nuestros clientes. Yo no sé de dónde obtengan dinero cada uno de ustedes, de los que están escuchando este seminario. Pero en mi caso, todo el dinero que yo tengo y he tenido en mi vida, a lo largo de toda mi vida profesional, me lo han dado los clientes. Si tengo casa, si tengo carro, si tengo, bueno, todo lo que yo he gastado en mi vida, la educación de mis hijos, lo que sea, ese dinero a mí me lo han dado mis clientes. Y es bien probable que a ustedes también se los hayan dado sus clientes. Siempre y cuando se los hayan cobrado a sus clientes. Y entonces aquí tenemos que aprender a calcular el costo que está dentro de nuestras operaciones para podérselo reflejar y cobrar a los clientes. Si no, vamos a tener pérdidas. El éxito de las empresas
no depende solamente de las ventas. La mayor parte de los controladores de plagas son muy buenos vendiendo. Pero tienen que saber también cómo cobrar el trabajo. Para ello, es necesario conocer los verdaderos costos. Si ponemos un precio a nuestro servicio sin haber conocido primero el costo, estamos incurriendo en un grave riesgo, pero grave riesgo de no tener la utilidad que estamos buscando. Y hasta aquí dejo de compartir la pantalla y me pongo a sus órdenes para dar respuesta a las preguntas que pueda haber. Espero no haberme ido muy a prisa, porque hablando de números es muy fácil hacerse bolas. Tenemos por ahí preguntas. Alejandra. Sí, ¿alguna pregunta, compañeros? Estamos abriendo ya la sesión de preguntas. En lo que nos hacen algunas preguntas, vamos a... A mí se me hace que nos está ocurriendo como en el salón de clases. Decía el maestro, alguna pregunta y nadie levantaba la mano y era una de dos. O todos son genios o nadie entendió nada. O una tercera, son tímidos. Son tímidos. Bueno, quítenle, bórrenle el nombre y ahorita que no los están viendo los demás, que hagan la pregunta de incógnito. Y ahorita no nos enteramos quién está haciendo la pregunta. Bueno, aquí ya surgió la primera pregunta. Dice, ¿cómo recomienda la depreciación de los equipos de costo mayor? Interesante. Siempre es en función de la vida útil. Los equipos de mayor costo, por ejemplo, un equipo de ultrabajo volumen de esos grandes que utilizan el Estado para las campañas contra el dengue y cosas de esas, esos equipos cuestan, de veras, cuestan una lana, Esos equipos cuestan, no sé... Arriba de 40 mil pesos, dependiendo de la marca. ¿Perdón? Arriba de 40 mil pesos, dependiendo de la marca. No, estoy hablando de los grandotes. Los equipos pesados de ultrabajo volumen. No, esto estamos hablando casi de un cuarto de millón de pesos. Ok. Entonces, un equipo que te cuesta un cuarto de millón de pesos también tiene una larga vida útil. El nuestro ya tiene como 10, 12 años y ahí sigue como si nuevo, como nuevo. Entonces, esto va en función de la vida útil del equipo. Sí, equipos, por ejemplo, las parrihuelas, que pues realmente son, es con base al motor, ¿no? Ahora sí que el motor que tenga la parrihuela y qué tiempo de mantenimiento tenga, esas parrihuelas para inyección para termita subterránea, pues también tienen una amortización entre 3 a 5 años, dependiendo de la marca, especificaciones, mantenimiento que le den. Así es. Nomás que hay que saber calcularlos. O sea, hay motores, los más populares son los motores Briggs Stratton y los motores Kohler. Uh-huh. No, y no hay malos motores, hay malos mantenimientos. Exacto. Okay. Las bombas, la gente normalmente compra la bomba en función de la presión. Digo, para aplicar un plaguicida sobre la superficie de la tierra, que parece es como si estuvieras regando las plantas, no necesitas presión. Lo que necesitas es gasto. Lo que necesito es cuánto producto voy a desplazar, en cuánto tiempo. Si tengo que impregnar 20.000 metros, pues me interesa un equipo que aviente muchos litros por minuto para que yo pueda terminar antes. Y además no necesitas tanta presión porque te puede estar rebotando el producto cuando manejas muy alta presión. Entonces 20, 25 libras para un preconstrucción, 40 libras es adecuado. Pero así ya está. Manejar 400 libras para aplicar en preconstrucción no tiene sentido porque va a estar rebotando el producto. Ni siquiera 100 libras, Tere. Ni siquiera, exacto. Ni 100 libras. Aparte los equipos de aplicación de las parihuelas, suelen traer una válvula de alivio que permite que cuando tú cierras la pistola acá al frente donde estás aplicando, el insecticida empiece a recircular. Para que se remezcle. Así es. Así que sea un genio. Ah, pues muy interesante.
Pues yo, aquí en la escuelita con Rubén, yo también aquí aprendiendo con Rubén, estaba aquí sacando los costos a dosis alta, dosis baja con Optigar Flex. Y si bien la botella es de 236 mililitros, su equivalencia aquí a costo por litro de producto comercial, aquí lo que hice fue dividir el precio público entre 236 mililitros para multiplicarlo por 1000, y aquí yo ya tengo la equivalencia a si la presentación hubiera sido de un litro. Después, esto lo dividí a su vez entre 1000 para poder sacar el costo por mililitro. Aquí yo ya multipliqué en esta operación el costo por 4.2 mililitros, que es la dosis alta, y eso me da un litro de mezcla con dosis alta. Acá está la dosis baja, que la operación, pues aquí nada más es dividir el costo por litro entre 1000 y multiplicarlo por 2. Y después, si en preconstrucción el costo por metro cuadrado se obtiene multiplicando la dosis de litros de mezcla por el costo de un litro de mezcla a partir de la dosis alta. Entonces tenemos abajo de 40 pesos, 39.87 pesos por metro cuadrado en preconstrucción, y la dosis baja 18.99. Y en postconstrucción, que la dosis en litros de mezcla es de 5 por metro lineal, pues nos queda en 49.84 dosis alta y 23.73 a dosis baja. Esto es precio público. Ya los descuentazos los ven ahí con nuestros amigos de Ecosuministros. Oye, Tere, aprovechando la tablita que nos estás poniendo aquí, 39.87 el precio por metro cuadrado. Nada más de costo de materiales. De material, sí. Ok. La obra que les presenté ahí, de 20 mil metros cuadrados, ¿cuánto se lleva de materiales? ¿Cuántos son 40 pesos por 20 mil? Sí, entonces lo único que haría es tomar este valor aquí en mi calculadora de Excel, ¿verdad? Sí. Lo multiplico por 20 mil metros cuadrados. Ajá. Ahí están los 20 mil. Muy bien. Entonces, estamos hablando que de materiales serían 797,451 pesos, ¿no? Ok. Ahora, una de las quejas más recurrentes de los controladores de plagas, y me atrevo a decir mundialmente, lo he corroborado, y es una de las quejas más recurrentes mundialmente, es que normalmente competimos contra gente que da precios muy por debajo de la realidad. ¿Ok? Sin embargo, en los tratamientos contra termita, en este tipo de proyectos, que cada día son más, porque estamos hablando de los centros comerciales, de los cines, estamos hablando de las naves industriales, estamos hablando de los supermercados, estamos hablando de todas esas cosas. Nadie va a poner a un maestro a construir un edificio de esos. Nadie va a poner a un albañil a construir un edificio de esos. Ponen a gente preparada, a ingenieros y arquitectos muy preparados, no nada más en la construcción, sino también en la administración de las obras. Y cuando tú le enseñas al ingeniero o al arquitecto este análisis de costos, en donde le señalas que de puro termiticida estás gastándote 800 mil pesos, en ese momento el mismo cliente deja fuera de concurso a todos los que le están cobrando menos que eso. Entonces, claro, porque se da cuenta que pues no le van a aplicar por la dosis correcta, o que no le van a aplicar nada, ¿no? Así es. En un buen análisis de costos, un ingeniero, un arquitecto sabe que pues las cosas tienen un valor dependiendo de la calidad y especificación de ese material. Yo acabo de tener una tecnología de estas de calentadores solares, y en ese momento me volví experta en hidráulica, ¿no? Porque tuve que valorar si convenía que la instalación la hicieran con Tubo Plus o con CPVC
o con CPVC azul de Fluor, y acabé decidiendo al que me presentó la cotización con Fluor, porque va a resistir la intemperie y la luz solar y no se va a deteriorar con el tiempo, como lo haría un CPVC de los beige o lo haría un tubo plus. Entonces, yo misma, siendo médico veterinario, para mi propia instalación en la casa, tuve que cotizar y revisar información y elegir la mejor opción, porque pues quiero algo que me dure, ¿no? Entonces, lo mismo hace un arquitecto o un ingeniero. Ahora, en el caso de los compradores jóvenes, noveles, normalmente no le razonan mucho y se van por la opción más económica porque creen que su trabajo es ahorrarle dinero a la empresa. Pero cuando estás hablando de un edificio de esa magnitud, no ponen a un muchacho nuevo a ser responsable, ponen a alguien que ya está fogueado, que ya sabe qué tiene que hacer. Y eso es lo mejor que puedes tener, la mayor ventaja que tú como controlador de plagas puedes tener para concursar este tipo de contratos. La verdad, cuando te dedicas a hacer tratamientos contra termita en preconstrucción, estos edificios, se construyen menos edificios de estos que casas. Pero bueno, casas se construyen muchas también. Y no las construye cada quien. Normalmente la gente, en la mayor parte de los países de América Latina, no construye su casa, sino que compra una casa construida. Y entonces tu trato debe ser con el desarrollador, que es el que construye las casas. Nosotros tenemos tratos precisamente con los desarrolladores de vivienda. Nuestra empresa debe hacer un promedio de unos, no sé, alrededor de unas, no, entre 800 y 1,000 casas cada mes. Cada mes. Tenemos más de 5 millones de metros cuadrados protegidos contra termita, y eso es precisamente entre edificios grandes y viviendas. Viviendas tenemos, no sé, tenemos un mundo de viviendas. Un mundo. La empresa tiene más de 40 años y hacemos, entonces, ¿qué cosa? Ya no sabe uno más por diablo, sino por viejo, ¿no? Sí, ahora, una pregunta, y bueno, claro, esto puede tener muchas variables porque pues va a depender en qué época se cotizaron estos 20,000 metros cuadrados, ¿verdad? Pero más o menos, ¿cuál es el precio que se debería cobrar al cliente por tratamiento por metro cuadrado? En preconstrucción, claro. Andamos alrededor de 120 pesos metro cuadrado. O sea que depende del producto que estés usando. Por 20,000, 120, sí. Por 20,000 metros cuadrados. Sí. Sí. ¿Sí? Esto son 400,000. ¿Perdón? 2,400,000. Así es. Entonces, como podemos ver, mucho de lo que está asociado entre la utilidad y los costos, pues tiene más bien que ver con otros costos directos, los indirectos, ¿no? Deja tú, te equivocas tantito, te equivocas al poner el punto, y en lugar de que tengas una utilidad de 240,000 pesos, que es el 10%, vas a tener una pérdida de 240,000 pesos. Claro, entonces aquí tendríamos que incluir incluso la utilidad, ya la utilidad neta, ¿no? Ya después de impuestos, etcétera. Así es. Entonces esto debería de ser el 10% idealmente por 0.10. Esto debería de ser mi utilidad, ¿no? Ándale. Eso quiere decir que tus costos, si quieres entre utilidad neta e indirectos, mete un costo total. ¿Ok? Sí, todos estos temas son bastante interesantes porque ahí entre las preguntas decía, bueno, ¿cómo establezco un precio por metro cuadrado? Entonces aquí también hay que considerar muchas cosas, ¿no? Siempre he escuchado a lo largo de toda mi experiencia en plagas urbanas el querer ahorrar en los productos, y a veces realmente no es en los productos donde tenemos que ahorrar,
muchas veces esos otros costos los tenemos en el uso de gasolinas, en el uso de un mal tratamiento que tenemos que volver a regresar, inclusive hasta considerar el control que ustedes puedan tener sobre sus técnicos, si el técnico está efectivamente facturando la gasolina que está utilizando o por ahí les está metiendo gol, entre otras cosas, ¿no? Son de las experiencias que ustedes mismos como controladores de plagas nos puedan estar comentando. Muchas veces perdemos más en otros gastos indirectos o directos que en realidad en lo que pueda ser el producto, y a veces minimizamos o ponemos menos cantidad de producto o productos de menor calidad, y ahí vienen los reclamos, ¿no? Entonces, en última instancia, nosotros no tiene por qué mortificarnos a ahorrar. Exactamente. Ese punto. Es al cliente. Exactamente. Porque muchas veces el cliente no está buscando algo económico, está buscando algo que realmente le solucione su problema. Exactamente. A ese punto iba Rubén, perdón, que nosotros debemos de solucionar el problema, minimizar esos gastos indirectos o directos. Hay muchas fugas en muchas de las ocasiones, entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos. Establecer un costo estándar es difícil porque cada quien tiene diferentes gastos, diferentes sueldos, diferentes utilidades, etcétera. Entonces, lo que hoy, en el tema de hoy tratamos, fue básicamente considerar todas esas posibilidades para que ustedes, cada quien vaya haciendo un costeo. Bien decía Rubén algo al principio, no me cuesta la oficina porque estoy en mi casa. Pero eso es muy relativo, ¿no? Cuesta. Pero miren aquí la resta. Ahora sí que le estamos restando a los 2,400,000 del precio al que vamos a facturarle al cliente esos 20,000 metros cuadrados. Le estamos quitando el termiticida, le estamos quitando la utilidad neta del 10%, que pues me parece muy, muy idónea, ¿no? Sí. Ganarse este dinero loablemente. Pero todo esto, 1,362,000 pesos, son fugas o gastos indirectos que no se analizaron correctamente, ¿no? Claro que tiene que haber otro tipo de gastos directos, indirectos, pero ¿dónde está la fuga, no? Oye, ahí es donde podría más aumentar la utilidad, ¿no? Hay un compañero nuestro, en paz descanse, que la mayor parte de los que nos están escuchando conocieron, Alfredo Rangel Bueno. Y Alfredo tenía una frase que decía que por andar cuidando a los de pie se le pelan los de a caballo. Eso es justamente lo que ocurre aquí. Por andarme peleando por el precio del insecticida, se me pelan los de a caballo. Todos los demás juntos cuestan más que lo que cuesta el producto. Entonces, creo que estamos desconociendo. Es la verdad. O sea, nos estamos equivocando no por torpes, no, sino por ignorantes. No conocemos realmente los costos y es imprescindible conocerlos antes de fijar un precio. Esa es mi opinión. Exactamente. Pues en general los comentarios van enfocados precisamente a cómo sacar costos, pues ya aquí tratamos de contestarle tanto Rubén como Tere, tratando de orientarlos más hacia cómo hacer un costeo por metro cuadrado, si esto es de alguna forma similar para tratamientos de otras plagas. Por supuesto que es algo similar para costear el tratamiento de otras plagas. Muy enfocados también los comentarios a que también debemos de valorar el conocimiento y el posible trabajo ante un cliente. Eso es muy importante, las capacitaciones, el estar constantemente capacitándonos nosotros, nuestros mismos técnicos. Muchas veces tenemos el miedo de capacitarlos porque a lo mejor después se convierten en nuestra competencia. Pues qué bueno si se convierten en nuestra competencia, porque sea una competencia capacitada y que esté a la altura de hacer los cobros que se deben de cobrar. Y Patricio tiene ahí la gran experiencia, que ya tiene trabajadores con él por más de 20 años. Entonces, a veces también nosotros debemos de buscar ese valor humano hacia los empleados y que ellos estén más tiempo con nosotros.
Bueno, aquí nos pedían hacer si hacer las cotizaciones en dólares podría darnos una estabilidad en los cobros. No sé ahí si Rubén tenga alguna experiencia con respecto a hacer cotizaciones en dólares y posteriormente transformarlas a pesos para tener menos pérdidas. Yo creo que no. Yo creo que no. Tú debes hacer las cotizaciones en la moneda en la que estén tus costos. Si tus costos están en soles, o están en pesos, o están en, no sé, en cada moneda de cada país, ¿verdad? Sí, a lo mejor poner ahí algún porcentaje por pérdida cambiaria, que eso sí se puede ver analizando pues estadísticas y prospectos del Banco de México. De repente tenemos ahí cálculos de inflación anualizada o alguna cuestión contra paridad peso dólar. Se puede poner eventualmente ahí alguna te complicas, Teresa. ¿Qué pasa si se muere Trump? O sea, no te muevas. No, yo, mi recomendación, y por así por experiencia, les voy a decir un comentario. Experiencia es el conocimiento que nos queda después de que metimos la pata y nos equivocamos. Eso sí. Y nos costó. ¿Ok? Bueno, se los digo con toda la experiencia del mundo. No hagan tratos en monedas en las que no tengan sus costos. Si sus costos están en dólares, hagan su presupuesto en dólares. Y si sus costos están en pesos, hagan su cotización en pesos. Pero siempre en la misma moneda en la que vas a tener los costos. Sí, claro. Nada más era el factor inflacionario, de prever ahí un porcentaje por cuestiones de afectación inflacionaria, por pérdidas cambiarias. Pero bueno, ese ya es un cálculo un poco más financiero, ¿no? Sí. Y ahí, por lo general, el contador o el de finanzas nos ayude a hacer eso, ¿no? Una ventaja que tienes cuando tú le presentas al cliente la tarjeta de análisis de precio unitario, nosotros se la presentamos. No se la platicamos, se la presentamos por escrito y le decimos, en tu proyecto me voy a gastar 6 pesos de materia prima y me voy a gastar 1.20 de mano de obra y me voy a gastar 1.40 de amortización de equipo y me voy a gastar tanto y me voy a ganar una utilidad del 10% o del 15% o del 20% sobre la suma total de los costos, ¿verdad? Cuando yo tengo la honestidad de presentarle esto al cliente, tienes también la ventaja de que a la hora de la negociación con el cliente, y el cliente te dice, oye, yo tengo aquí un presupuesto de la tercera parte del tuyo. Pues sí, está bien, perfecto, no hay problema. ¿A qué quieres que le rebaje? A mi utilidad no, porque me la voy a ganar. ¿Ok? ¿A qué le quitamos? La mano de obra, pues alguien tiene que hacer el trabajo. ¿A qué le recortamos? ¿A la amortización del equipo? Pues necesitamos el equipo para hacer el trabajo. ¿A qué le recortamos? ¿A qué quieres recortarle? No quiero que le recortes nada. Pero ¿cómo, muchacho? Pues el puro insecticida se lleva una buena parte. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos vendiendo, y lo que estamos vendiendo es precisamente nuestro expertise, lo que nosotros sabemos y que ellos desconocen de cuál es la forma correcta de hacer eso. Sí, me encontré esta página interesante donde viene pues una cotización, vean lo bien estructurado que está el programa de esta empresa. Bueno, en teoría son ingenieros, ¿no? Entonces saben sacar lo que tú dices, Rubén, el costo unitario, ¿no? Entonces, aquí esto es para tratamiento de madera seca y es de manera preventiva, es como a manera de protecciones antes de que tenga el problema, ¿no? Sí. Entonces, dice aquí, mediante la aplicación con brocha o pincel de 2 manos, hasta están estimando el costo de las 2 manos que le van a dar, ¿no? Entonces, llegar a este nivel de detalle, pues, nos hace tener más precisión en el análisis de costos. Consecuentemente, menos pérdidas, menos mermas y más utilidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, interesantísimo esto. Yo creo que esto da como para todo un curso de costos, pero el tiempo es algo que también
se nos hace breve, se nos acaba pronto en estos webinars. Así Muchísimas gracias, Rubén, tu experiencia, como siempre, maravillosa, tu generosidad de compartir estos temas también, igual que Patricio. Gracias a ustedes, enhorabuena, muy bonito trabajo de parte de los dos del equipo, de Syngenta y de Ecosuministro. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Patricio. A nuestros compañeros en Brasil, aunque ya no están conectados, pues nuestros agradecimientos. En estos momentos, por parte de Syngenta, agradecemos a todos ustedes su presencia. Gracias por atender siempre a nuestras invitaciones. Y en estos momentos yo paso los micrófonos a Ecosuministros. Gracias, Jorge, Juan, Erika, a todo tu equipo, gracias por toda ese entusiasmo con el que estuvieron trabajando para hacer este webinar. Y no me queda más que agradecerles, dejándoles los micrófonos. Listo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Rubén, Tere. Muchas gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros es un orgullo este tipo de días en los que les podemos presentar algo más de lo que ya estamos acostumbrados, este tipo de capacitaciones con personalidades como Rubén, como Patricio, como la gente de Brasil. No todos los días los podemos tener aquí en México y hoy los tuvimos. Quiero agradecer a todos por estar aquí y también al equipo técnico que nos ayudó a coordinar todo esto. Muchas gracias, muchachas. No sé, tengan algún otro comentario, Tere, Ale, Rubén, para ya cerrar esta capacitación este día y para seguir trabajando. Un abrazo y una felicitación a todos ustedes. De veras. Muchas gracias. Quiero felicitarlos y agradecer, me hayan dado la oportunidad de participar. No tengo imagen, me parece que tengo solamente audio en este minuto, pero muchas gracias, creo que fue un muy buen encuentro. Rubén, te felicito, fue muy entretenida tu presentación, fue un muy buen aporte, y bueno, yo creo que estamos todos disponibles para mejorar la industria del control de plaga. Yo creo que hay que hacerla cada vez más profesional y bueno, por lo menos de mi parte, cuenten conmigo y muchas gracias. Gracias, Patricio. Sí, pues de parte de Syngenta y bueno, también a tono personal, muchas gracias porque a pesar de la distancia, continuamos unidos, es algo que nos caracteriza pues no solo a los mexicanos en general, a los latinos, ¿verdad? Esta unión que tenemos. Y qué bueno que esta unión pues también se refleje en este gremio de controladores de plagas urbanas. Pues un abrazo muy caluroso a todos ustedes, los extraño, pero pues pronto nos vemos. Okay. Muchas gracias, Jorge, como siempre, apoyándonos en estas iniciativas, con todas las ganas de compartir con nuestros clientes. Como dice Tere, ya los extrañamos. Al principio parecía una novedad, pero ahorita esta lejanía ya empieza a afectar, ya extrañamos ese contacto con ustedes y pues agradecerles reiteradamente a todos los participantes. De parte de Syngenta, el ingeniero Chimal no pudo estar presente, sin embargo les manda sus saludos y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. El tema de las constancias, a todos los que estuvieron conectados, se los vamos a hacer llegar por correo. También estamos pensando en cómo los vamos a poner en nuestra página web para que puedan descargarlos con un código. Y pues, bueno, no se preocupen, nada más tenganos un poquito de paciencia que les llegan las constancias. Y que chequen bien sus nombres porque si no se inscribieron con el nombre completo, correcto, también puede haber ahí
alguna falla, ¿no? Entonces rectifiquen sus nombres para que vayan correctos. Claro que sí. Y bueno, también los que están preguntando acerca de la grabación de este evento, pues lo van a ver a partir del fin de semana en nuestras redes sociales, en lo que es el Facebook de Consuministros Oficial y en la página de YouTube, Consuministros México, también ahí va a estar disponible para pues los que no pudieron seguir todo el día la transmisión o bien a los que quieren bajarlos el equipo de trabajo, pues vamos a tener ahí todo este evento. Muchas gracias. Gracias por toda la logística, Erika, a tus colaboradores ahí de Consuministros que te apoyaron en esta logística del evento. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias y nos veremos pronto. Nos vemos. Sí, Patricia, sí. Aquí te esperamos en México. Primero Dios que sí. Hasta luego. Gracias, Patricia. Bye.